Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Haddock en Rojo. Me tienes así por la gentuza que tengo aquí. Estoy rodeado de chusma. Y eso que no está, ojo, cuidado, no está la basura de la basura lazarina. Está tocando los bongos, no sé ni dónde, la verdad es que no me interesa lo más mínimo, pero no, el caso es que no está. Estamos todos más contentos. Pero tenemos a dos invitados aparte de Don Aureal, es decir, Don José Luis y Don Marcos. Saludad y esas cosas. Primero, a ver, Aureal, con tu gafita, esto primero, di algo. ¿Qué pasa? ¿Ya? Acabo de empezar, sí. Madre mía, es que no, tan pillado ahí en el interruptus. Ya, pero eso es. Ha estado bien control, el momento ese. Ya, claro. Pero por control y por la puta basura de José Luis, que está ahí a ver si, que si no sé qué y tal. En fin. ¿Qué, cómo estás, Aureal? Me da igual, es para que la gente lo sepa. ¿Estás bien, no, mal, no, regular? Educación básica es una cosa que se estila bastante en la civilización occidental. Que sí, que yo sí. Yo te cuento porque yo sé que esas cosas tú no las conoces, pues te voy informando. Qué gracioso, macho, en fin. Porque bueno, después de esa mierda no sé si estás bien o mal. Y me da igual. En fin, José Luis, ¿tú estás bien, mal, regular? ¿Cómo estás? Yo estoy bien y no quiero repetir el número de Aureal. Para no quedar mal, porque lo tenía justificación reírse de ti, porque llevamos aquí 10 minutos esperando sentados y te haces el sorprendido cuando entramos. Ha estado sí, bien, claro. Está divertido, ¿eh? Eso, divertido. Eso merece que hagan un clip, ahora. Un clip de bien, eso, ¿no? Bien. Yo creo buenas que, no, bueno, no sé, no me he visto. En fin, que Marcos, ¿qué te parece lo que tengo que soportar? Pues es muy duro. Es duro, ¿eh? Formas, con la tú tienes experiencia también, ¿eh? También. Sí, con la reunión de pastores que hay hoy puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Correcto, sí. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Insisto. Y eso es que no está Lázaro, porque como ya si llega a estar este ya apaga y vámonos. Pero bueno, oye, vamos con la escaleta, vamos con el programa que es interesante, ¿eh? Después de la que estamos jugando, vamos con Final Fantasy. Marquitos, ¿qué te parece? Estarás ahí dando saltos de alegría, ¿no? En general. Pues sí, porque en teoría el Crisis Core de Reunion sale a final de año, ¿no? Correcto. Muy bien. Y Final Fantasy XVI en verano de 2023. Sí, sí. Y el River. Y el otro, y el 7, ¿cómo era ahora? Que ya se me River. Ese sale a finales de 2023. O sea que en un plazo de un año salen tres Final Fantasy poderosos. Yo creo que sí. Eso hacía mucho tiempo que no pasaba, ¿eh? Mucho. Sí. Es que es un poco comercial hoy del tema, pero vamos, yo estoy encantado. Pero bueno, oye, después de eso nos vamos a meter con el Nintendo Direct Mini este, que dio bastante de sí, la verdad. Luego vamos a hablar un poco de la Gamescom, por aquello de, más que nada por meternos con nuestro querido Ojos Pochos, Geoff, que es lo que está, es que es una limaña, tío, está en todo, macho. Das una patada, tío, y en lugar de, antes salían cucarachas, ahora salen Geoff, tío, qué asco. Y luego vas a terminar con gameplays de varios juegos como Code to Jinjong, Loom Master o Gotham Knights. Igual va a ser esto lo mío. Code to Jinjong. Que no me interrumpas, coño. Joder, qué falta de educación, tío, de verdad. Madre mía. Qué cínico de las pelotas. Madre sí? mía. Qué sí. calidad. Y luego esto lo mío que lo hemos cambiado en honor a Marcos. Ojo, cuidado. En honor a Marcos. Adiós. Se ha quedado pillaete. Ha sido solo todos. Madre mía, sí. Vale, pues sigo yo entonces. Estaba diciendo que vamos a hablar de el solomillo que vamos a tener, que va a ser de los 10 mejores juegos del ordenador o la primera consola que tuvimos, no, más bien nuestros favoritos, y 5 ponzoñas, que eso va a estar bastante bien. Incluso el top va a estar muy bien porque va a haber algunos cuantos títulos polémicos. Así que a la espera de que Sergio pague la factura del teléfono, vamos a ir con la que estamos jugando. Y si quieres, empiezas tú, Marcos. Pues sí, yo mismo. ¿Qué tal, Sergio? Sí. Pues nada, he de comunicar al mundo y al universo que por fin acabé el Elden Ring. Por fin lo he acabado. Bueno. Madre mía. ¿Y qué has hecho? Pues nada, dedicarle 229 horas y hacer el truco de grabar la partida, de subirla a la nube y tal, para ver los tres finales y conseguir el trofeo de platino. Muy bien. ¿Qué estáis con el? Es que ya me he echado. No sé qué me ha echado. Si el control original, el Telefónica. Control nuevo. ¿Qué va? Telefónica, no. que han dicho, vamos a cortar.
Posiblemente, posiblemente. El calma. Bueno, ¿qué estás contra qué estamos jugando ya o qué? ¿Empieza sí. Marcos? Muy bien, hombre. Sí, sí, comentar lo del Elden Ring, que sí, ya sí. Lo acabamos por fin. Por sí, fin. Sí. Joder. ¿Cuántas continuaciones te ha costado el jefe final? Pues el jefe final, yo lo que estuve como sumando los días de... ¿De fiesta? ¿O qué? Ah, las horas de un par de días, como 5.5 o 6. Pero estuve a punto, porque he jugado desconectado de principio a fin con el juego. Sí. Estuve a punto de tirar la toalla y pedir ayuda para el último, porque llegaba con... Me quedaba un poquito para matar al último, un poquito de barra, y ya llegaba sin la con la invocación muerta, sí, sin viales. Pero bueno, insistiendo un poco y paciencia y esas cosas, al final lo acabas haciendo. Y me he quedado muy a gusto, la verdad, hacerlo yo solo. Yo solico con mis invocaciones. Muy bien. ¿Qué experiencia? ¿Qué te ha parecido así overall el juego? Pues, a ver, lo que esperaba y mucho más, con los típicos dejes y manías y torpecillas de From Software. Sí. Que se las perdonamos casi todos. Y bueno, pues una maravilla de juego. La verdad es que espero que saquen DLCs, que yo creo que han sacado de todos. O sea, yo creo que de este también tienen que sacar algo. Y bueno, sí, ahora... Lo estaban preparando, sí, lo había dicho Miyazaki, sí. Sí, aparte de un juego que tiene por ahí que acaba, que está a punto de acabar, ¿no? El estudio que no ha revelado. Sí, sí, que sí. Una bueno, como no tiene muchos problemas para buscar un motor, pues tiene que ir deprisa. Sí. Lo mismo te saca un armorecore. El Elder Ron van a sacar ahora. Sí. Lo mismo te saca un Armored Core o un Derasin 2. O sea que nunca sabe. A lo mejor está con algo de PSVR2 también. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿eh? Está bien tirada, puede ser. Me da un poquito igual, pero puede ser. Muy bien. Y aparte de, ¿has tenido tiempo para jugar algo más? No. Te absorbe la vida, sí, eso. Así. He estado intercalando juegos menores. Hace poco jugué al Cotton Fantasy, son cortitos y tal. Sí. Y ahora estoy para desatascar un poquito, porque después del Elden me apetece algo suavecillo para no... Correcto. Para olvidar los tormentos y las dificultades locas. Estoy con este. El de récord... A ver, es que me da un... No lo veo, tío. Me da un... Wonder Labyrinth. Te cagas. ¿Qué pone ahí? Wonder Labyrinth. El de Record of the Dios. El de Deadlit. Muy bien. Es un... A ver, es un Metroidvania, que odio esa palabra. Yo la odio. Hombre, tú también. Sí, la odio. Muy bien. Pero está muy bien el juego, ¿eh? Muy sencillito. Llevo como 40% del mapa o así. Y está muy bien, tío. Muy sencillo, muy bien hecho. Tiene una de las armas es el arco y está muy bien representada. Tema de la trayectoria, cuando hay imanes en la pantalla y los armamentos, los hechizos, tal. Es muy básico. Recuerda mucho al Symphony of the Night, por supuesto. Pero está muy bien hecho. Está bien hecho y que... Está muy bien ese juego. Sí. Y engancha bastante. Música. La banda sonora es muy buena. Ya estamos, ¿eh? Qué cliché, tío, qué asco. En fin. No, pero está bien el juego. Me está gustando. Y luego saltaré seguramente a... Algo grandecito. A lo mejor me pongo con el Forbidden West, que lo tengo pendiente o alguna cosa así. Bueno, bien, ¿no? Sí. Bien, hombre, bien. Ese no lo he probado. Tengo ganas por aquello del tipo de juego, pero ojo, es que ahora mismo estoy demasiado pillado. Pero bueno, ¿qué más cosas? Así suaves. Pues, a ver. A ver. ¿Qué más tengo por ahí, macho? Creo que está viendo ahí cositas menores, pero... Bueno, he vuelto al Forza Horizon un poco para pasear por México y para actualizar el juego, que es para lo que enciendo la consola habitualmente, para que se actualicen los juegos, porque no sale nada más. Y poco más, esperando un poco a acabarme este y ¿sí? a meterme con otro mundo abierto de estos que me gusta a mí para perderme durante un par de meses. Pues muy bien, para ti, que es lo que hay. Sí, mundo abierto en general... Salvo excepciones, para ti. Don José Luis, ¿tú has estado jugando algo que no sea Diablo? Por curiosidad. ¿Cómo se llama el Diablo de móviles? ¿Diablo qué? Diablo inmortal. Inmoral para algunos. Sí, para los tres que tienes aquí, desde luego. Pero, ¿qué tal? ¿Has jugado algo más o no? He jugado algo más. Dos cosas. Uno, la Tortuga Ninja he jugado. ¡Hombre! Con una semana de retraso, ya lo habéis hecho vosotros, así que... No voy a decir nada porque ya lo dijiste la semana pasada. Bueno, me da igual, pero a ti anterior. ¿Te gusta, no te gusta? Me gusta, divertido. Y lo que decía Marcos el otro día y es que te pones
Y acabas una fase y te venga otra. Y acabas otra fase y venga otra. Y así. Y la verdad es que está divertido, ¿eh? Correcto. Está lo tienen los buenos beatemaps. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por cierto, que me lo jugué también. Que se me había decirlo antes. Muy bien, hombre. Que me lo jugaste, ¿no? Este, Marcos. Sí, sí. Que luego me hace gracia porque Lázaro dice que el diablo solamente da un botón, pero vamos, este de las tortugas ninja puede jugar con un botón tranquilamente. O sea que. A ver si en un día nos saca de dudas. Si ha jugado con alguna combinación, ha hecho combos o cómo sí, ha hombre, jugado. Hombre, se pone a hacer tal, pero es muy sencillito. O sea, sí, sí, no es el beat'em up más complejo del mundo. Pero vamos, a mí me gusta mucho. ¿Qué quieres que os diga? O sea, de hecho es de mis beat'em up favoritos en general, ¿eh? O sea, yo creo que es el. Lo que pasa es que el de Altar 3 in Time le tengo mucho cariño. Pero yo creo que este es realmente superior. O sea, yo creo que es el mejor juego de las Tortugas Ninja, al menos que yo recuerde. No sé si estáis de acuerdo, los que lo habéis probado. Yo creo que sí. Te viene a la mente la recreativa y el de Super y todo esto, pero para jugarlo a día de hoy, yo creo que este es el más divertido, el más adictivo, el más jugable. La banda sonora es una pasada. Yo creo que está muy bien. Ah, pues a mí la banda sonora, mira, me gusta más todavía el de Tartar in Time. Supongo que es nostalgia y esas cosas, pero en el resto gana este. Me parece que es más completo en general. Pero bueno. ¿Tú lo has probado, Aureal? No, ¿no? No, todavía no. Vale, vale. ¿Tienes intención o te la suda? Este sí, sí, te sí gusta, no, ¿no? Sí, este me mola. No, de por sentado. No, no, sí. No. Este me pega, a ti te mola, joder. Sí. Bien, bien, bien. ¿Y qué más cosas, don José Luis? Que has dicho que estabas con dos. A ver. Y otro más, sí. Otro más, este también os va a gustar a todos vosotros, os va a emocionar, que es para Switch, y es el Portal 2, tío. Hostia, me he vuelto otra vez a jugar, que ha salido, y me parece una auténtica maravilla. O sea, lo ves a demo con el paso, no sé ya ni cuántos años han pasado desde que salió en PC en su momento. Pues unos y cuantos, aún así sigue siendo divertido, y sobre todo que está hecho de puta madre. O sea, parece increíble que ese juego tenga, pues no sé los años que tiene, voy a mirar a ver. No sé si tiene 10 o más, pero bueno. El Portal 2. El Portal 1 no lo he visto, pero he jugado con el Portal 2. Hablándote un poco, ¿qué diablos tiene puesto aquí? Ah, vale, vale. El inicio. Ahí, vale, vale. Bien, bien. Continúa, ¿vale? Digo, Control se ha vuelto loco. Ha puesto un vídeo poco representativo del juego, pero bueno, ahí. Curtándoselo. Sí, no, ahí. Ahí ya. Sí, sí, ya está, ya está. ¿Quieres que ponga? Coño, pues mira, algo con portales, básicamente. No, una habitación tétrica y oscura. Está en el comienzo, que el comienzo todavía no tiene la pistola. Claro, claro, pero pues bueno, a eso. Pero ese más debe ser con. Bueno, sí, ese es el comienzo. Y nada, pues estoy jugando con él, pasando niveles, que es súper divertido. Y la verdad es que está hecho muy bien y va muy bien en la consola. O sea que para jugarlo portátil, todo aquel que no pueda comprar una Steam Deck todavía porque está en la lista de espera, pues mira, se puede hacer la ilusión de que está con una Steam Deck jugando con el Portal 2. Al final es de Valve, así que. Pues sí. Pero una maravilla. Una maravilla. Así que Marco no lo ha probado, seguramente. Eso iba a preguntar, porque Aureal, a ti este no, ¿no? ¿O era la basura a la faena? No, ya sabes que este juego me genera un rechazo cerval. Este y el primero, no. ¿Qué es a ti, no disimules. ¿A quién? ¿A mí? Si a mí sí. Este juego me encanta. Vale, perdón. Esa era la basura lazarina. Era la misma mierda que tú. Vale. Claro. Es verdad, disculpa. Sí, eso sí. Es. ¿Y tú, Marcos? A mí me gustó, pero no lo tengo en los altares tampoco. Ah, o sea, eso quiere. Te lo traduzco para los que no conozcan a Marcos, no le hace mucha gracia. Eso es lo que. No le hace mucha gracia. Cuando hay mucho ruido alrededor de un juego, genera ahí un poco de tormento. Pero bueno, si eso era el Elden Ring, ¿no? Eso, ¿ves? Te la tira antes que yo, ¿eh? Mírale. Sí, pero fíjate, con el Elden Ring lo que dicen, ni ver nada. Leer lo menos posible y pasar del personal claro, y jugar de y mandarme por el chat los mapitas del juego para reventármelo. pero hay que ampliarlos tanto, José, que no se ve. Eso es un spoiler amigable. No, a ver, que yo valoro Portal y Portal 2, me parecen dos maravillas, pero que tampoco, a mí no me ha supuesto tampoco que me tirase por la ventana de cabeza. Pero que valoro los dos juegos. Ya sabes lo que quiere decir eso, José Luis. Si ya te lo he traducido yo. Que, no, pero sí, además estaba yo encantado de decir que yo estaba jugando al Portal 2 precisamente porque sé que a Marco, vamos, le salen granos en las manos. Eso de que sea de PC y cosas así, le horroriza. O sea que. Correcto, pero bueno. Qué pedazo de juego. A mí el 1 me gustó mucho y el 2 me parece, no sé si top 10, pero top 20 seguro de lo mejor que he jugado en mi vida. Tal cual. No, es una maravilla. Y además es que es.
Es como las pipas, tío. Empiezas. Sí, sí. Y anoche yo me puse. Yo me acuesto todas las noches a las 11 y como un clavo, porque si no, no duermo las suficientes horas. Y anoche estaba con el puto juego pasando fases y venga, y otra. Y como son cortitas, más o menos al principio, es súper divertido. Eso de jugar por la noche antes de acostarse tiene sus riesgos, ¿eh? Don José Luis. Sí. ¿Cuál? ¿Que se te quede la consola en la cabeza o qué? No, que luego no duermas, cojones. O sea, eso yo por lo menos. O sea, no, y menos uno de puzzles. O sea, ahí dándole vueltas cuando te quedas atascado ahí que tiene la sala memorizada y es que estás diciendo, ¿cómo cojones pasó esto? Vamos, a mí me sucede. ¿Sabes qué hace José? Se lee un artículo de los primeros hobby consolas suyos y se queda dormido. Efectivamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces el texto central, el que no está firmado ni por ti ni por mí, no sé si está hecho por ti o por mí. O sea, que no sé quién es el que duerme antes. Si lo que yo escribía, lo que escribías tú. Qué bien, ¿eh? De los dos. Qué personalidad. Fantasía, que eso era de Marcos. Textos con personalidad, así me gusta. Bueno. Y malo, eso, dime. Lo malo de Hobby Consolas, todo era de Amalio. Adiós, bueno. Yo ahí me voy a callar, paso. Paso palabra, no va, sí, no me apetece. Le calenté mucho a Sergio y empiezo a defenderle. Sí, correcto, efectivamente. Qué asco de José Luis. En fin, Aureal, tu turno. ¿A qué se está jugando? Sorpréndeme. Pues, a ver, hoy traigo 4 jueguitos. ¡Hombre! Aunque dos van ahí casi juntos. Supongo que estarás intranquilo, ¿no? Con el tema del cambio estarás jodido, ¿no? Ya, me fastidia el toque. Pues he estado dándole, los he probado prácticamente, Resident 2 con el patch de nueva generación. Y yendo por delante que es un juego real, eso es incontestable. Ahí. No me ha convencido demasiado el parche. No es de esto que lo tienes que buscar al detalle, los reflejitos, solo eso, no. También es que el juego de salida se veía muy bien, estaba muy bien, pero no he visto un cambio radical. No me ha convencido. Bueno. Sí que se lo he notado un poco más a Nemesis, a Resident 3. Sí. Pero creo que eso es circunstancial porque este juego tenía más carga gráfica en muchas cosas que el 2. Que por eso luego tuvieron problemas de memoria y tuvieron que recortar algunas animaciones, lo del gore de los zombies, el desmembramiento y todo esto, para poder moverlo todo. Ahí sí que se lo ha notado un poquito más, pero tampoco es que... Capcom hace muy bien los juegos de salida, pero lo de pasar a la nueva generación... Aprobado raspaete. Ya. Yo sigo diciendo que estos juegos, bueno, sobre todo el 2, me parece una cosa bastante loca, ¿eh? Entonces, sí. Es que también digo, es que cuesta discernirse. Más allá de los frames por segundo, que yo creo que es el caballo de batalla. Sí. Luego están tan bien hechos que es que cuesta mucho. Al menos en mi opinión. No sé cómo lo veis vosotros, pero sí, que lo ves un poquito más, ¿cómo decirlo? Más nítido o con más lo que sea, más nivel de detalle según qué tal, pero. Yo, más allá es de los 5 segundos, cada vez cuesta más distinguir los juegos que están hechos que te cagas, quiero decir. Claro, es que es eso. Luego hay grados. Luego hay algunos que sí que notas que han aprovechado más lo que son las prestaciones de las consolas nuevas. Lo que hablamos hace unas semanas, la versión de nueva generación, bueno, current gen ya de los Jadmen, es increíble cómo se ve eso. Y ya, de hecho, el juego original se veía también muy bien. Pero ahí sí que se nota, se aprecia más diferencia. Porque de reflejo, pero porque es mundo abierto. En un juego como Resident 2, que es escenario más o menos, pues eso, oscuro y más pequeño y tal, yo creo que ahí cuesta bastante, creo, cuesta bastante más marcar diferencias. En otra cosa, pero es un juego mundo abierto. Al ser escenarios cerrados también se pueden permitir un mayor nivel de detalle que en mundo abierto. En muchos casos. Pero acéptanos, sí, claro que sí, pero como, joder, precisamente al ser cerrado ya explotan bastante la consola, o sea, los que tienen motores gráficos que te cagas, yo creo que es más fácil apreciarlo en mundo abierto que en escenarios cerrados en un juego que está muy bien hecho, es lo que creo. No, sí, tienes razón, sí. Pero vamos. Pero vamos, que por lo que cuestan estas actualizaciones... Da igual, es mirarle el caballo al diente porque son juegazos, tanto estos dos como Resident 7, que ese no lo he visto aún y yo lo quiero volver a jugar. Así que quien los pueda pillar, que vaya de cabezada por ellos.
Yo, fíjate, no los quiero probar, sobre todo Resident Evil 7, porque si lo pruebo me lo acabo otra vez. Y es que no me apetece ponerme otra vez a esa. Es como el Portal 2. No me la he comprado porque me haría el 1 y el 2. Es que estoy seguro. Y no quiero ponerme otra vez con juegos que me acabo cuando tengo ahí varios ahí sin empezar nuevos. Entonces, como que no. Yo el 7, ya tengo el plan. Yo me voy a jugar el 7 y el 8 de cara al DLC. Claro, es que tienes el plan. Es que, claro, es que se nota. Se nota... Sí. Ya sabes que yo soy muy organizado para todo. Claro, claro. Si se nota en tus actividades, pues eso, digamos de la noche, se te nota. Sí. Pues eso, el plástico por aquí, hostia, esto salpica por allá, me tengo que poner las gafas por si acaso, no sé qué, los guantes. Las huellas, limpiarlo todo, claro. Eso es, sí, sí, se nota, sí, de todo se aprende. Es que a mí me das envidia en eso, la verdad. Muy bien. En fin, ¿qué más cosas, tío? Pues tenía que probarlo en cuanto salió. He estado con la demo de Metal Hellsinger. Eso es una pasada, eso está hecho a mi medida, ese juego. No sé si se parece mucho a un juego que ya comenté por aquí que se salió hace un par de años que se llama Barrels per Minute, que era también ¿sí? un FPS roguelite, esa palabra que tanto te gusta. Sí, correcto. Y que tenía las mecánicas muy parecidas de si disparas al ritmo de la música, pues consigue mayor potencia a los disparos, mayor puntuación, bonus y todo esto. Este es un poquito la evolución de eso, con gráficos mucho más elaborados, no son generados aleatoriamente, y con una banda sonora del copón. O sea, tienen ahí a Trivium, a System of a Down, a Tranquility, sí, sí. La Mojot, está lo mejor. Es lo único que me atrae. Bueno, sí. También el tema gore me atrae también bastante, ¿no? Pero sobre todo la banda sonora. Pero... Y no, fíjate que me acordé de tipo de programa, de hecho, porque tiene una mecánica que la música va por capas, es decir, cuanto mejor lo llevas haciendo, ¿sí? Y mantienes una puntuación, van añadiendo más instrumentación y cuando lo haces perfecto ya suenan las voces. Hostia. Y es una cosa parecida a lo de Devil May Cry 5, que me parece que un programa comentamos por aquí que había mucha gente que decía... ¡Joder, qué sosa la música! Sí. Siempre lo mismo, no cambia, es muy monocorde y tal. Y es que eran unos mancos y que no escuchaba la música mejor. Sí, es que no añadían instrumentos, claro. Sí. Si no lo haces viendo, vamos mejorando la música. Claro. Sí, eso te pasa a ti, pues eso, los que venís del diablo, de darle al botoncito una y otra vez y tal, entonces pues no... Somos mononota. Correcto, y ya está. Muy bien, hombre, en fin... ¿Y qué más cosas? Este me quedo con las ganas, la verdad. Este, si quieres probar la demo, yo creo que salía este año también. Y, o sea, espera. Yo la demo la tuve que dejar porque dijo, mira, no avanzo más porque me quiero reservar. Y ya para terminar, he estado y sigo con Dying Light 2, que ahora sí se puede jugar bien en PS5. O eso, o mis ojos se han adaptado. Con la gafa, y ahora ya lo veo de puta madre, con perdón. Ahora lo veo genial. Pide perdón por el de puta madre, a estas alturas de la vida. Sí, sí, bueno, ya hay que moderarse. Me está encantando, es decir, es prácticamente el 1 otra vez. Pero es que si te lo jugaste, tú que te lo acabaste, sabes que eso es un vicio. Es un vicio las mecánicas de este juego, de conseguir armas, de fabricarlas, de enfrentarte a zombies, de el rollo de por la noche, de que te empiezan a perseguir, si te ven, eso es una pasada. E incluso la historia, que la ponían muy mal, no me está disgustando. Para lo que es un juego de este tipo, de mundo abierto y de zombies. Ahora que con las mierdas que te tragas tú, pues sí, sí. Supongo que esto estará más o menos adecuado. Sí, correcto. Ahí, sí. Sí, no, tiene sus cositas, tiene todavía bugs, tiene los modelados faciales, hay algunas cosas que dices, bueno, está bien que sigamos así en esta generación, pero es un vicio este juego increíble. Así muy que bien. Lo estoy disfrutando mucho. Me gusta mucho el primero, pero no he tenido huevos de meterme con este, te lo digo así de claro. Pues te diría que lo intentases, pero es un riesgo, porque igual no lo sueltas, ya te digo. No, es un engancha cosa mala. Nah,
Los juegos tipo sandbox me preocupan menos. Me preocupan eso más, sí, los juegos tipo Portal. Eso es, me cuesta bastante más dejarlo. Pero bueno, pues ya está, ¿no? Los cuatro, ¿no? Porque el Resident Evil 2 y el 3 era el truco, ¿no? Tenéis al que toca los bongos en el chat, ¿eh? Te lo digo porque... Ya, sí, ya le veo ahí. Está intentando su minuto de gloria, está intentando saltar como el asno en esas redes que dice, yo aquí, aquí, ¿sabes? Sí, lo sé, pero como está su primo ahí dándole coba y tal, que debe ser la misma mierda, pues nada, entre ellos ahí ya está. Yo paso. Yo sí iba al festival. Supongo que lo dice para, pues eso, para que nos preocupemos. Tía, qué festival. Si no, da igual, Lázaro, me da exactamente igual. La mierda del festival en el que estés. En fin, mientras no tengas un accidente, lo demás me da exactamente igual. Pero bueno. En fin, pues nada, mi turno. Vamos rapidito. Yakuza Like a Dragon, que es un juego que tenía ahí pendiente. Uf. Sí, me lo recordó Donkey Kong el otro día, entre cerveza y cerveza, suya, por supuesto. Y dijo, hostia, coño, si no es el único Yakuza que no me ha acabado. Entonces le estoy dando ahí tal y me parece buenísimo. O sea, increíblemente bueno. Y mira que yo era un pelín reacio a los... Bueno, soy bastante reacio a los cambios en general. Y más en algo que me gusta. Pero el sistema de combate, pues es casi... No digo que mejor, pero es bastante dinámico. Me gusta bastante el juego este. Y el personaje nuevo, el Ichiban este, bastante gracioso y bastante bien. Aparte están ahí mendigando y tal, muy bien. O sea, me encanta. O sea, sí, eso te iba a preguntar, que si ya habías reclutado a Bruno para el grupo. Ese no, que yo creo... No, pero, que hay ahí en un descampado. Pero Bruno era DLC. Es DLC, lo tengo que pagar. Vale, vale. Ahí. Pero qué va. Bueno, pero ese era Bruno antes de... Ahora es premio. Claro. Ahora es autónomo premio. Correcto. ¿No? O sea, este es cuando se transforma en Super Saiyajin. Ahora Bruno es estado Super Saiyajin. Ahí era indigente y ahora ya está eufórico. Lo que pasa es que, ojo, cuidado, en el DLC, Bruno solo sale los sábados. Es como la vida real, solo aparece los sábados. Tienes que jugar sábado porque si no, no... si no, no aparece el hijo de puta. En fin, con perdón, como dice el Aureal, ¿no? Ahora, cada vez que digamos un taco, tenemos que pedir perdón, ¿no? Pues nada, vamos a estar pidiendo perdón todo el santo rato. Pues eso, que Yakuza Like a Dragon, muy bien. Para gente que los secundarios... Los secundarios son maravillosos, me han dicho. Son la leche. Sí, sí, en general, muy bien. Sí. Y las situaciones son incluso más curiosas, por decir otra cosa, de lo habitual. Absurda, y mira, son absurdas, ¿no? Sí, son absurdas. Sí, muchas de ellas son ridículas, pero muy bien. O sea, lo digo de verdad. Me parece un juegazo. Como toda la saga. De las sagas underrated actuales. Más cosas. Final Vendetta. Beat'em up, que ahora estamos en plena apogeo de beat'em ups, ¿eh? Pero en este caso se parece bastante poco al Tortugas Ninja, pues este es imposible. O sea, es imposible. O sea, es bastante jodido. O sea, incluso en nivel puedes elegir normal o fácil, incluso en nivel fácil es bastante jodido. O sea, supera, solo tienes 6 niveles, pero es que lo de los jefes finales, hay algunos, macho, que te empiezan a dar y no saben ni dónde está. Menos uno que es muy fácil, el resto te vienen por todas partes, porque además el modo arcade te lo tienes que acabar con 3 créditos. Que está muy bien, pero ojo, cuidado, No, los que vengan de las tortugas van a decir, hostia, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué ha pasado? Bastante, bastante chungo, pero por lo menos para mí bastante gratificante. O sea, está muy bien hecho, no tiene, a ver, le falta, claro, si viene de tortuga, le falta la chispa, le faltan muchas cosas, pero está bastante bien hecho. Para mí le falta personalidad en el sentido sobre todo de tanto de personajes como de enemigos y sobre todo el diseño de escenarios, que es que los hay, ya sabes que yo, pues eso, la saga Final Fight me encanta, pues es que hay un par de niveles que es un copy-paste de Final Fight, pero un poco escandaloso. Pero bueno, al margen de eso, bastante recomendable para aquellos que no, insisto, que no busquen un Tortugas 2 o una cosa así, porque no. Pero vamos, no está mal, no está mal. En este caso a Lázaro le molará, porque es muy chunga, pues dirá no sé qué, que soy muy buena, le molará. Más sí. Cosas. System of Souls, don José Luis. Juego español que se parece, vamos, es un juego de puzzles en primera persona tipo Portal. Evidentemente no es tan bueno, ni muchísimo menos, pero es bastante, bastante notable en mi opinión, ¿eh? Ojo, cuidado. Lo digo para que le eches un... Sí, sí. Para que le eches pues un vistazo. Mola bastante, ¿eh? O sea, de hecho, otra de las razones por las que no me he bajado la historia esta de Switch, el Portal Collection este, es porque estoy con este también. Y el diseño, sobre todo, de bastantes puzzles es bastante original dentro de un orden, ¿eh? Y
Y como estoy viendo en el vídeo, ahí tienes pues, algunas capacidades especiales como ralentizar el tiempo, usar un gancho y tal. Y mola, ¿eh? O sea, está bastante bien, ¿eh? De los mejores juegos de este estilo que he probado en los últimos tiempos, salvando la distancia, el que espere un Portal 2, pues no, ¿eh? Pero a mí me está gustando mucho, la verdad. Y ya para terminar, Capcom Fighting Collection, que viene a ser un homenaje a Darkstalkers. O sea, de hecho, no sé, es un poco... O sea, nos quede... Digamos, el nombre del juego da un poquito de engaño, porque de los 10 títulos, sí, la mitad son de Darkstalkers, pero bueno, al fin y al cabo no hay ningún problema. O sea, te vienen 5 Darkstalkers, pues, o Vampire o como lo quieras llamar, porque depende del nombre occidental o en Japón. Sí. Es una auténtica delicia. De hecho, he flipado bastante, porque a mí la saga Darkstalkers me gusta, pero no soy ultra friki de Darkstalkers, y me parece sorprendente lo bueno que sigue siendo el juego este, sobre todo el original y el resto, ¿no? Pero es que, joder, teniendo en cuenta que ha llovido muchísimo, sigue siendo una cosa bastante loca, ¿eh? Así que, en fin, eso y aparte, pues eso, aparte de estos 5 vienen otros como Hyper Street Fighter 2 y tal, que con eso ya más que suficiente, y Super Puzzle Fighter, que me mola mucho, y luego el Pocket Fighter, que le llamaron aquí no sé qué Mini Mix, nunca me acuerdo el nombre aquí, de un nombre un poco ridículo, Mini Gem Fighter, no sé qué historia, que me parece buenísimo. El juego ese me parece realmente, realmente bueno. Ese tú lo conoces, ¿no? ¿Aureal? Sí, sí, me encanta. Fighter, ¿no? Me encanta. Yo el rollito este chibi de que sacaron de, de Street Fighter, me chifra los ojos y me fastidia que no hayan seguido un poquito más con eso. Y este me parecía un juegarro. Esto de que se cambiasen de disfraz en los combos y los ataques especiales, una maravilla. Súper recomendable, los dos. A mí, ya te digo, este juego me parece de las mejores colecciones que ha sacado Capcom últimamente, en mi opinión. Pero bueno, oye, vamos al lío, ¿no? A ver, Marquitos, que antes te has animado ahí. Final Fantasy, vamos a empezar por Crisis Core, por ejemplo. ¿Qué te parece? Porque hay gente dando saltos de alegría, como alguno que conocemos, otros que se la suda, como José Luis, que creo que le da bastante igual, creo, y otros que le están dando hostias, pero de las hostias es un poco gratuito. ¿Cómo lo ves tú? ¿Pero hostias al Reunion o de dónde viene, o al Origen? A ver, al Reunion, pero también es cierto que le dieron al Origen, que tampoco entiendo muy bien por qué. Hombre, a ver, yo creo que es un capítulo esencial en la saga. Y quizá, bueno, al salir en PSP a nivel gráfico, era menos espectacular lo que pudiera salir en PS2 en aquel momento. Pero yo creo que si no, si te gusta la saga, tienes que jugar a Crisis Core sí o sí. O sea, que es un juego que tienes que tener ahí en mente. Lo he cogido aquí para enseñarlo también. Tenía por ahí el de PSP a mano, el Yankee. Dí que sí. ¿Qué te parece, José Luis? Estás para decir, mira, lo tengo también. Siempre lo hace. Yo lo que tengo a mano lo saco, tío. Aunque suene mal la frase, lo que tengo a mano lo saco para. Porque hay otras cosas pues que. Tienes no la mano, pues tienes la mano muy larga, porque sacas todo, habitualmente. Qué casualidad. Luego hay cosas de más cercanas en el tiempo que no sé ni dónde están, tío. O sea que eso es un poco por la mala colocación que tengo de los de cabeza, sí, correcto. Y de cabeza, que la edad no perdona, tío. Correcto, sí. Entonces, joder, yo creo que, a ver, que le den de hostias un poco por el lavado visual y por el remake. A ver, después de lo de Monkey Island y todo lo que se está hablando y demás. Y bueno, luego vamos ahí, que me van a llover las hostias a mí, pero claro. Sí. Entonces, a ver, yo creo que está bien. A ver, no es el mega remake, pero yo creo que tiene la suficiente diferencia gráfica como para tener ganas de que vuelva ese capítulo, que está un poco enterrado en el tiempo. Y que yo creo que para prepararnos un poco también para el Rebirth y todo esto, claro. Va a ser genial tenerlo ahí, volverlo a jugar. Además, en Navidad son fechas muy propicias para jugar grandes cosas. Pues así que yo estoy encantado. Y bueno, las quejas vienen de los de siempre, tío, de los de change.org, que se vayan ahí a poner firmas o a quejarse, tío, y ya está. Son muy pesados, tío. Sí. A mí es que, teniendo en cuenta que también salen para todas las plataformas, incluyendo Switch, y que el origen era PSP, pues es que le metes mucha pasta, que oye, pues también podría ser, como han hecho con el Final Fantasy VII tal cual, pues yo creo que una cosa así tiras, tan contento. Y además he de confesar que yo este juego no me lo acabé, o sea, no sé muy bien por qué, me debo saber, pero lo dejé a medias y tal. Y le tengo bastante, pues, de los juegos ahora mismo que más me interesan, con bastante diferencia para este año, o sea, lo digo así de claro. Eso por un lado, pero es que luego
jode, macho, por otro. Yo no sé por qué a veces se meten con los gráficos y otras no, pero de manera gratuita. O sea, yo he llegado a leer críticas al Horizon Forbidden West. Sí, y te quedas diciendo, pero si este hecho, o sea, que si criticas ese, critica todo lo demás que están por abajo. O sea, todo lo demás juegos están por abajo de Forbidden West, al menos en mi opinión. O sea, no hay ninguno que le supere. Le puede igualar a alguno, pero superar él no hay ninguno que le supere. Pero bueno. Con el último parche de rendimiento, yo creo que no hay nada que le supere a Forbidden West a día de hoy. O sea, es que es lo que hay. Ojo, en consola, que en PC es otra guerra. Yo siempre lo digo, en consola, en PC es otra guerra. Pero bueno, no sé. A ver, José Luis, Crisis Core. ¿Sabes qué juego es? Enséñaselo otra vez, que a lo mejor no sabe ni... Sí, el de PSP, ¿no? A ver, si José, que es muy de PSP, José, seguro que... No. Yo Final Fantasy, nada. Sí que sí. O sea, yo no me considero autorizado a hablar de Final Fantasy. Sí que sí. Que menos que, mal, por cierto, es de agradecer que cada vez que hablas de un juego no lo sacas. Porque si tuvieras que empezar a sacar todo lo que tienes ahí en tu puta tienda y que tienes como set, es un fondo, esto es un fondo. Es un fondo. Lo sé, es de coña. Pero está bien está hecho. Está pegado todo. No, además, curado. Cuando se levanta, si intento tiene cogerlo, como un pasillo. Si intento cogerlo, no está. O sea, es la traspasa. Imagen. Sí. Traspasa y todo. Joder. Aureal, a ti este sí te pega que te a mí mucho, sí, ¿no? Y yo no, lo que comentáis de las críticas, pues no lo acabo de entender. No sé si es que está la inercia esta que hay de tanta toxicidad de criticar por criticar. Sí que es verdad que el juego no luce como el remake, pero es lo que comentabas ya, pero... tú. Es el peaje necesario para sacarlo también en Switch. Es una cosa más ajustadita y viniendo de donde viene, que es una remasterización de un juego de PSP. Y a colación de lo que ha dicho Marcos, a mí lo que está haciendo Square, que ahora hablaremos del remake, me parece genial el rumbo que han tomado y se nota que es que quieren ir calentando el ambiente de cara a lo que va, el papel que vaya a jugar Zack en River, que me parece, por cierto, un personaje estupendo, de lo mejor de la saga. Así que yo deseando ver por dónde va su nueva historia y poder retomar este que lo jugué hace mil años y no me acuerdo de nada, la verdad. Yo me acuerdo de poquito. Y de hecho, este, igual que me pasa con Final Fantasy Tactics, pero del Tactics sí que me acuerdo, de este muchas veces se me olvida. O sea, lo reconozco, o sea, se me olvida. O sea, no le considero. Y es una pena porque de los Final Fantasy ya sabéis que a mí es como si un bastante atípico. Los que eran combates aleatorios y tal, como que no, que según los puristas son los mejores y por cierto, te lo he preguntado alguna vez, Marcos, ¿a ti cuál es tu Final Fantasy favorito? Sí, yo estoy entre el 6 y el 7. Ya, nos ha jodido, pero mójate, hasta ahí llegamos todos, ya. Es que me cuesta, tío, hay momentos en los que tiro hacia uno y hacia otro, o sea, es que no es, me cuesta, quizá a ver el 7 por el tema del nuevo formato y por el salto de generación y por, no sé, por todo lo que tenía, por las secuencias y por la banda sonora, por la espectacularidad de las magias, quizá. La banda sonora, ¿te gusta más la banda sonora de Final Fantasy VII que la del 6? No, a ver, lo que pasa es que, bueno, a sonar en una consola más potente también se te queda un poco más en la cabeza, es cierto. Pero, por ejemplo, es que la del 6, tío, es que tiene cortes por ahí que no, o sea, que son inolvidables también. Por ejemplo, para mí Final 6, ya lo he dicho, o sea, tiene la mejor banda sonora, o sea, mejor melodía jamás compuesta, la de Terras, tío. Esa, por ejemplo, es mi favorita, pero te digo que me cuesta situarlo, tío. O sea, voy a 51-49 con uno y con otro, depende del momento. Qué asco. Siempre es así en generación también, ¿no? No se moja ni en la lluvia, ¿no? Ni cuando truena. Sí, bueno, sí, para decir que Sony es mejor que Microsoft y ya está. Ya. Eso es lo único. Toma, hostia gratuita, así me gusta, muy bien. No, mira, ahora que vamos a eso, que decía Sergio, que es curioso que se metan con el Crisis Core Reunion, que además salen todos los formatos. Yo creo que viene un poco con la retranca de que el remake, el reverse y el tercero, como no salen en Xbox, a lo mejor la gente de Xbox se mete mucha caña a Final Fantasy extra por eso. Hala, a tomar por culo. ¿Y a ti, por ejemplo, Aureal, Final Fantasy favorito? Pues estaría entre el 7 y el... Por joder, voy a decir el 12. El 12 me gusta mucho. Vale. Eso sí, hay que tener en cuenta que la basura de Aureal, todo lo que sea anterior al 7 no existe. Entonces, es una opinión un poco sesgada. ¿Es así o no?
qué cínico. Qué cabrón. Ya estás, ya has cogido un hilito y ya estás tirando a ver si puedes. Madre mía. Pues claro, coño, pues claro. Menta hate. Pues, ay, hostia. Ay, casi jodo el. Bueno, da igual. En fin, siguiendo. Final Fantasy XVI. Rapidito, que si no, don José Luis se nos duerme. Hay que darle luego. Hay que regarle y demás. Por seguir un orden. Final Fantasy XVI. Marcos. Pues, hay gente también que le está dando hostias porque dice que la mierda medieval no le mola. Cuando ha sido toda la saga siempre ha sido en general medieval. Pero en fin. Sí, a mí me genera ciertas incógnitas, pero después de ver el último tráiler, pues tengo muchas ganas de ponerle las manos encima. Aparte que han dicho que el doblaje va a tirar como a inglés, ¿no? A inglés antiguo, sí. Más que americano. Un poco para asentar las bases medievales y ambientar un poco más el tema. Y, a ver, yo por lo que he visto todavía no sé, o sea, tengo muchísimas dudas, pero no dudas negativas, sino de sorpresa, que me parece bien. Claro, cuando te presentan algo y ya sabes todo lo que te espera, pues pierde un poco la gracia. A día de hoy lo que he visto, el último tráiler, me ha dejado con muchas ganas de saber y ver más. Que supongo que en el Tokyo Game Show a lo mejor se ve alguna cosilla extra. Espero. Ya veremos. Pasa palabra a don José Luis, Aureal. Pues yo estoy a tope con este también. Me agrada ver que se han puesto las pilas desde que lo anunciasen hace un par de años o así, que lo tienen ya casi a punto de caramelo y lo que más me atrae es el tono que le van a dar, un poquito más adulto, más oscuro de lo habitual en lo que es la saga. Correcto. Y lo que todo el apartado técnico es una burrada. Quiero ver cómo va a ser, que ya sabe, está claro que van a ser muy espectaculares las peleas estas de los Psychos, las uh-huh. invocaciones, pero a ver cómo va a ser, si va a ser un juego de lucha, si va a ser como Pacific Rim o cómo van a hacerlo. Yo creo que no se les irá tanto la cabeza, la verdad. O sea, para eso han experimentado con Stranger of Paradise, o sea, ni más ni menos. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo tengo bastante ganas, la verdad. Sí. No sé, o sea, hay gente que critica. Yo creo que los puristas, ultra mega puristas y tal, que de combate por turnos, en cuanto les han sacado los combates por turnos, ya no traga. Que oye, me sí. parece respetable porque son cambios drásticos. Pero joder, yo lo que he visto tiene muy buena pinta y a mí lo que más me llama la atención es que, no sé cómo lo veis vosotros, pero el último tráiler pinta realmente bien. Parece que está bastante acabado, pero todavía queda bastante para que salga. O sea, que tienen bastante tiempo para pulirlo y demás. Es la opinión, vamos, es la sensación que me da. Sí, ¿no? comentaron hace poco, creo que se podía acabar. O sea, a día de hoy podía jugar de principio a fin. O sea, van a tener mucho tiempo para pulirlo. O sea, está muy bien. Sí, no, así que... Es que Sergio, lo que dices de los combates por turnos, es que la crítica mayoritaria que he visto yo, y me parece absurdo, es como, mira, mencionando el Yakuza Laika Dragon. Es como si dices que porque ahora han puesto el sistema de combate distinto, te empiezas a decir, eso ya no es Yakuza, eso tal, empiezas a renegar de la saga sin ni siquiera darle una oportunidad y ver claro. que es el estilo que han cogido ahora y que lo están haciendo muy bien, entrega tras entrega. Pero bueno, se agarran a ese clavo ardiendo. Sí, pero bueno, y ya para terminar y dejar a José Luis ahí que hable luego un poquito. Rebirth, Final Fantasy VII, Rebirth. A mí, yo soy bastante defensor del remake, aunque también hay gente que el tema episódico no termina de gustar, tal, no sé qué. A mí con algunos fallos me parece que es buenísimo y tiene ahora mismo el de los mejores, si no es el mejor sistema de combate, no sé, de los RPGs, por ahí está. Para mí top 3 seguro, o sea, el Final Fantasy VII Remake. De Rebirth, ¿qué te parece, Marquitos? Pues mira, volviendo un poco a lo del 6-7, aunque no tenga nada que ver, el refuerzo que ha habido con el remake es lo que me ha hecho que el 7 coja un poco más fuerza en mi cabeza. Pero bueno, volviendo a Rebirth, yo creo que, a ver, el subtítulo del juego te indica que a ver qué va a pasar ahí. Sí, a ver qué va a pasar ahí y qué va a suceder a partir de ese momento, que ya con el final del otro, más o menos, te deja claras las cosas de que a partir de ahí... No, a lo mejor no sucede lo que todos pensamos, lo que todos sabemos y lo que todos hemos sufrido. Uh-huh. Entonces, al poner ya fecha al segundo y delimitar la trilogía, yo creo que ahí Square ya también se ha quedado a gusto, ¿no? Ha dicho, venga, son tres solo, porque había momentos en los que podían ser 4, 5, X. Sí. Y yo creo que ahí ya, bueno, más o menos
ya lo ha definido. El 2 sale en 2023, supongo que el tercero saldrá en 2025-2026. Uh-huh. Y bueno, por lo poco que se vio, muchísimas ganas, muchísimas ganas. Lo que pasa es que va a ser una sobredosis de Final con estos tres de Final. Eso es algo que no me acabo de entender. Se les habrá movido un poco las fechas con los desarrollos, pero no veo muy lógico lanzar dos juegos tan importantes de la saga en el mismo año y con unos meses de diferencia. No sé si esa estrategia comercial si está muy bien pensada o es que se les han solapado o cómo, pero bueno, ellos saben. A ver, claro, lo mismo más adelante hay un pequeño cambio con el reverse o algo y lo pasan a marzo o alguna cosita así, a saber un poco. Sí, queda mucho. Pero que, joder, que en 6 meses tienes dos pedazos de juego que son la leche. Yo creo que nunca he vencido tres en tan poco tiempo. Sí. Tampoco hay que exagerar. Yo no me he creído. Vamos, no me lo creo. A mí el espadón ese que lleva el protagonista no me lo creo. O sea, eso. Pero sí. Tío, y lo dice uno, un tío que juega a Godfall. No viene a cuento. Eso no tiene sentido. Y lo dice uno que juega a Godfall. Técnicamente no puedo hacer así para sacarlo. Y luego la escena de la plumita, hombre, copiarte a Robert Zemeckis, colega en Ford de Gaña, me parece penoso. Pero bueno, para opiniones los colores. Pues nada, esa es la aportación de don José Luis. Madre mía, podías haber seguido durmiendo, ¿eh? Madre mía. Ya. Joder. Es que si no digo algo, tío, no me pagáis el programa, tío. O sea que... Efectivamente, sí. ¿Tú tienes suelto, Aureal? ¿Algo? Yo sí, ahora rompo el cerdito que tengo por ahí a ver qué encuentro. Sergio nunca lleva suelto. Sí, yo nunca llevo, correcto, ya lo sabes. Me cuesta, es por no dar propinas, tío. No fuera. Mira, tengo que decir en honor a Final Fantasy que tuve una época que jugué algunos... O sea, yo he jugado Final Fantasy y me han gustado. En general. He jugado. En general. En general. He jugado, los he catado un rato y hasta luego, Lucas. Y no he tenido remordimientos. Pues yo, por ejemplo, me vicié mucho hasta acabármelo con uno que era el Last Remnant, por ejemplo. Ese lo jugué hasta el final. Me encantaban los combates que tenía. Y ese siempre lo jugué. Y luego Final Fantasy, ya no me acuerdo cuál fue el que dio el medio salto de los combates por turnos al. Allá la libertad de movimiento, no sé si fue el 12 o el 13, no me acuerdo cuál fue, o el 12, el 13, ¿no? Eso sí que lo jugué y reconozco que el salto, yo me gustaba mucho los turnos, pero bueno, tampoco me pareció horrible que te puedan mover por el escenario y pegar. No es lo mismo, pero bueno, no estaba mal. Y yo hubo uno con el que sí que me vicié, que era de PlayStation, pero no me digáis cuál es porque no me acuerdo. Era uno que tenía una perspectiva isométrica muy bonita, una historia de un castillo, un zeppelin, y no. Era uno nominal, digamos. Era un Final Fantasy, no sé si era el 8, puede ser el 8. Que hombre, ya tiene una perspectiva isométrica, cuando que tienes que comprar una entrada para ir a un evento que hay en el castillo. El 9. Y la verdad es que lo jugué bastante y me gustó mucho. Y luego, incluso, fíjate si me gustó en PlayStation, tanto, que me lo llegué a instalar en el móvil, me lo llegué a comprar en el móvil y me lo jugué en el móvil otra vez. Pero no puedo hablar de Final Fantasy. No, y ojo, y le gustó tanto, pero el móvil lo compraste a granel, porque no sabía ni cuál era, cabrón. O sea, compraste todos los Final Fantasy y dijiste, este no es el de la perspectiva isométrica. Y el castillo. No, sacaron ese juego móvil, lo anunciaron, costaba 15 pavos, y me gasté los 15 pavos y me lo jugué. Me lo jugué en el móvil y me lo volví otra vez a jugar hasta el final. Estás jugando, tío, en móviles a Final Fantasy, es que me están crujiendo los oídos. No, ya lo jugué en PlayStation, pero luego lo volví a jugar en el móvil. Que es como se debe jugar. O sea, lo jugaste bien en móviles, ¿no? Que es lo que me estás diciendo. Como lo idearon pues en el Square. No eché de menos un mando. Yo es que me adapto. ¿Sabes una cosa? Que el junco siempre se adapta, tío. Cuando hay mucho y poco viento, nunca se rompe. Pero los rígidos como tú, a la mínima ya está partido por la mitad, macho. Sí. No puedo jugar a la nube, no puedo jugar con un móvil en una pantalla táctil. Yo es que soy un pureta. Y claro, así te va. Madre mía, qué asco, tío. Este es el del Diablo Inmortal, ¿eh? El que está hablando. Qué personaje. Madre mía, macho. En fin, yo no sé cómo te soportan en la media news esta todos los putos días ahí, ¿eh? Madre del cielo, macho. Y encima, ya está, tío, el puto control poniéndome la pantallita, pero que pónsela a José Luis. Póntela a José Luis con el puto señor. No eres constante, macho.
La joder, fotito. Dais bandazos. Te quejas de los de Change.org y de los que se quejan de todo, pero luego tú eres el primero que está dando zascas a todo lo que se mueve. A todo no. O sea, yo di zascas con algo de criterio. No como tú, que lo tuyo es una cosa, tío. Madre mía, tío. En fin. Se mete fíjate con la espada si de yo tal soy respetuoso, que antes de meter la pata en algo que no sé, no hablo. No hablas hasta que hablas. Ojo, lo cuidado. Lo que digo tampoco aporta, o sea que... No, si nunca aporta en general. Tampoco es que aportemos mucho los demás, pero en fin. Que, bueno, ya me quita la mierda de la pantallita esa, el control. Qué asco, es que como se aburre, pues se dedica a hacer esa mierda. Oye, vamos con el Nintendo Direct Mini este, de hacer partidos. Que no os asustéis, en la escaleta he metido todo, pero he metido todo para... Más que nada para que control tenga algo de referencia. No vamos a hablar de todo esto ni de coña. A ver... Así de entrada, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Venga, José Luis, ya que estás. Sorpréndeme, a ver qué. A ver, lo que más te llamó la atención, Railgrade, o alguna cosa de esas, ¿no? No. Oh, no, Minecraft Legends, perdona, que eres tú, Minecraft Legends. No, a mí el Minecraft me da un poco igual, lo mismo. Si he jugado al Dungeons un poquito más, fue simplemente porque se parecía a Diablo. Sí. Y como igualito. A Diablo, pues lo juego. Madre porque mía. Son juegos que me entretienen. Pero no, en principio a mí lo único que me ha parecido así es el Monkey Island, vamos, básicamente. Joder. Saber que va a salir en Switch y que lo voy a poder jugar en modo portátil, pues me gusta. Switch es una consola que la tengo para jugar en cualquier sitio, porque yo no puedo estar muchas veces anclado a un sillón delante de la tele 5 horas, que ya me gustaría. Y entonces, pues lo que vaya saliendo en Switch, bienvenido sea. Pues mira, ya que lo mencionas, a lo mejor me llueven las hostias por todas partes. Pero igual que me apetece jugar ese juego, yo he de reconocer que la estética me parece asquerosa. O sea, lo digo así de claro. O sea, me da asco. O sea, la línea artística es, pero lastimosa, en mi opinión. Pero ya sé, si ya está control con la tarjeta roja y tal. Y seguro que a control tampoco le gusta, pero es por aquello de joder. ¿A vosotros de verdad os gusta la línea estética de este juego? ¿Aureal? A mí me deja muy frío, en realidad. No me interesa mucho. No. Pero el juego es sí, por lo que veo, ¿no? Sí. Es que no... A tomar por culo. A ver, el que más me gustó es el de Lorelai and the Laser Eyes. Me pareció muy original y una cosa distinta. Y ese sí que pues prácticamente el que más me interesa de todos. Prácticamente, ibas a decir, el único que te interesa. Sí, en realidad sí. No seas así, que está por ahí Negro Automata y esas cosas. Pero bueno, a ver, José Luis, que me pierdo. ¿Te gusta a ti la línea estética de Monkey Island este? Yo todavía lo estoy analizando. O sea, ¿cómo? No analizando, no es que lo esté analizando como científicamente, lo pero digamos procesando. Que estoy procesando. Quiero que me guste, básicamente. Ah, vale. Eso te pasa a mí, pero ya llega a la conclusión de que no. Quiero que me guste y seguiré viendo a ver qué publican, a ver qué tal. Yo he visto escenarios, personajes que son básicamente referencias de los primeros juegos. Vamos, no sé si calcadas, pero casi. Y quiero esperar a verlo para saber si me gusta de verdad o no. En principio veo cosas raras, pero por otro lado veo cosas que me parecen lógicas que hayan tenido que tirar por ahí. Porque tampoco puedes ponerte a hacer ahora un pixel perfect 30 años después de los dos primeros. Y pero bueno, seguiremos viendo. Tienes aquí la del vudú, tienes el cocinero, tienes la cantina, tienes la mansión de la gobernadora, el pueblo. Es que es asqueroso. O sea, son muchas cosas. Sí, son muchas cosas que efectivamente... Yo me acuerdo cuando yo estaba en Herbe, cuando nos llegó en la tercera parte, empezó a llegar las betas del curso Monkey Island y me acuerdo que nos pasó un poco lo mismo. Acostumbrados a los dos primeros juegos, llegaba el tercero, que eran básicamente dibujos animados, y todos nos quedamos como diciendo, hostias, y esto es Monkey Island. Y luego, bueno, pues con el paso de los meses y de los años, pues yo creo que nadie duda que ese juego es un Monkey Island. Pero bueno, ya te digo, esperaré a que llegue y veremos a ver, y ya te cuento. O sea que... Lo que no está bien, desde luego, es que haya surgido tanta toxicidad en torno a los gráficos. Ya. Y el Ron Gilbert haya tenido que dejar las redes porque le estaban quemando vivo al pobre. Ya, pero bueno, pero es que la gente loca. Sí, es la gente loca. Como no hay consecuencias, es una cosa de decir, no me gusta, claro. Tal, ya está, y punto. O sea, no se me ocurre empezar a insultar. Tal. Son cosas que esas no entiendo. Sobre todo insultos personales y amenazas de muerte porque no le gustan. Unas cosas. Eso,
muy locas. Eso entra dentro de los problemas psicológicos que nos acechan en esta época. Es así. Sí, o sea, sí. Las redes sociales han creado un nuevo tipo de persona que no diferencia la realidad de lo que tiene en la cabeza. Y ese es el problema. Uh-huh. Además, hay algo peor todavía. Por ejemplo, que es usar la ironía. Ya si usas la ironía estás perdido. Porque ya entonces sí que a partir de ese momento ya sí que te atacan más todavía, claro, porque no pillan los dos sentidos. Pero bueno. Y sí. Un tío como Ron Gilbert, que debe ser un tío que le debe sudar todos los cojones tres veces. Pues imagínate, para que haya tenido que cerrar las cuentas temporalmente. Como, lo que le tienen que haber dicho. O sea, tiene que estar alucinando. Pero bueno. Pues sí. No, es que lo que dice José Luis, que ahora mismo comentaba en Twitter a Jarepin que se ha creado una mente colmena, que no hay consecuencias para este matonismo. Claro. Y venga. Se piensa que esas cosas no afectan, no hacen daño y van a cada vez a más. Pero bueno, el 2022, ¿no? Sí. Este ciclo que tenemos. Correcto. El problema es que hay millones de imbéciles sin vida que, sí, que no saben qué hacer y que ahí se refugian en las redes para machacar cosas sin tipo de... Y personas. Sí. Claro, como no hay consecuencias, pues venga, a ver que la suelta más gorda. Sí, pero bueno, en fin. Es el problema, efectivamente. Oye, que estás calladito, Marcos, mójate. ¿Te gusta la línea estética de Mokiala o no? Que estás ahí callado, ahí si no sé qué. A ver, yo respeto a los creadores. Otra cosa es que comparta con ellos lo que hacen. Pero si se ha llegado a ese estilo gráfico, pues es por alguna razón, aunque no nos guste, o no guste, o lo que sea. Y hay que tirar con ello. Yo es que con Mokiala me quedo con los dos primeros y esto me da exactamente igual. O sea, no tengo tampoco muchas ganas de que salga ningún otro más. Porque tengo tan buen recuerdo de esos dos que no necesito más. O sea, no... Me he quedado bien. Me pasa como con la serie Westworld. Me vale con la primera temporada. Sí, sí, desde luego. La tercera, como si se las meten entre pecho y espalda y la digieren, tío. Entonces, me vale con el 1 y el 2. Y el tercero me dejó un poco así también. Pero oye, si se llega a esa decisión artística... Que será. Vale, que sí, que está dando vueltas, que no te vas a mojar, perfecto, que ya está. Que no te gusta nada, igual que a mí, pero no lo quieres decir así y tal. Con no lo voy a jugar, no creo que lo juegue. Ya directamente el juego. Yo sí, yo le jugaré, a pesar de, bueno, no lo sé, es que es muy feo esto, pero por lo menos no llega a los límites de Pestiment, que eso es una peste, pero Pestiment, total. Así que lo voy a poner, vamos, me lo voy a jugar, me lo voy a acabar y lo voy a traer aquí cada semana. Mientras lo esté jugando, solo para fastidiarte. Y estética tan despreciable, Dios, madre mía, qué poco me gusta eso. Pero bueno, en fin. Oye, más cosas más o menos, por lo menos llamativas. Mario Rabbids, Sparks of Hope, juego que evidentemente ya se había visto y tal, pero cuanto más veo, más... O sea, el otro día, ¿quién fue? Ah, fue Miguel, un amigo y súper amigo de Adrián, que es el que hace los mixes este para mi canal y demás historias y tal, que además es amigo suyo y muy habitual, dijo que estaba como a menos de 10 pavos el original, el Mario Rabbids. Sí, dije, el primero, pero con los DLCs, lo tenéis en la tienda de Switch, sí. Es que es muy fuerte, claro, porque no es de Nintendo, este es de Ubi, que es lógicamente la gran diferencia por el tema del precio. Yo lo aconsejo y lo recomiendo encarecidamente a poco que te guste la estrategia. Sí. Y lo dice alguien a los que los juegos de estrategia no me gustan nada. Muy bueno, José. Este sí le diste, ¿no? A este sí le di. No, DLC no los he jugado. O sea, lo que salió después no, solo el juego principal. Y es una maravilla. Porque mezcla todo lo que es Mario, bien hecho además, con, bueno, a ver, los Rabbids pues son el mal menor del juego, porque al final a mí no son unos personajes que no me hacen gracia, pero bueno, están ahí y hay que lidiar con ellos. Sí. Pero lo que es el juego, lo que es el desarrollo, está muy bien. O sea, el sistema que tiene de combate por turnos, que en este lo han cambiado, han hecho otra cosa igual, te dejan moverte. En el primero era básicamente como lo de toda la vida. Te aparecía donde ibas a moverte, el rango de movimientos que tenías, tipo XCOM. El rango de ataque. Tipo XCOM. Sí, sí, muy era parecido. Ese tipo. Pero vamos, aún así era divertidísimo, tenía sistema de coberturas, niveles a varias alturas. La verdad es que a mí me pareció una maravilla de juego. Me lo jugué más de seguido, esto que te pones hasta que te lo terminas. Y la verdad es que cuando vi el otro día, bueno, pues a ver qué tal. Sale en octubre, me parece, además, creo. Este. Sí. Así correcto. Que nada, lo reservaremos y lo compraremos. No seré como otros que estáis buscando un código, a ver si se lo envían. Por los chats y estas cosas, ¿sabes? Sí, eso le pega mucho a mi querido Marco. Este sí te mola, ¿no?
No, lo digo por Marcos, ¿eh? Ah, bueno, también por el otro, sí. Por Lazarín lo puedes decir tranquilamente. Si son... No, porque no está presente. Cojones. Me parece mala educación. ¿Por qué? Sí. ¿No te gusta el ventajismo? Pero si además es la realidad. O sea, siempre está pidiendo codiguitos el asqueroso. El Lazarín. Siempre está así. Codiguines, ¿no? Sí. Además lo preguntas así en general cuando en realidad... O sea, en realidad es Sergio, ¿me puedes conseguir? Porque el resto ya me diréis. Sergio, ¿me puedes conseguir? En fin, que volviendo al tema. Rabbids. Aureal, ¿a ti este te interesa o te la suda? No me interesa, sé que ya vosotros lo ponéis súper bien. Sí que me gustaría darle un tiento algún día, pero... Ahora creo que te la suda, vale, que sí, me da igual. Muy bien. ¿Marcos? A mí sí me gusta, me lo recomendó. No sé si fuiste tú o José en su momento. Pues los dos, y... seguro, te daríamos la coña los dos. Y le metí caña un veranito y me gustó bastante. La verdad es que Ubi ahí se lo ha currado mucho. Como dice José, mantiene todo el encanto de Nintendo. Y bueno, los Rabbids, a mí no me hace mucha gracia tampoco, pero ahí cuando salen con peluca de mujer y eso me hace mucha gracia. Tiene un cabello, macho. Me recuerdan a personas a veces que conozco, tío. Y me descojono, tío. Joder. Yo estoy con José Luis. A mí los Rabbids me provocan bastante náusea, pero en este caso, como van medio disfrazados, me hacen hasta medio gracia, he de decir. Pero bueno, porque van disfrazados de tema Rabbids. Lo único bueno de los Rabbids que he visto ha sido una atracción en Futuroscope de estas de realidad virtual de disparar que estaba entretenida. Eso es lo único que me han hecho disfrutar a mí, los Rabbids. Pero aquellos juegos que salían, ¿te acuerdas de la lavadora aquella, del Machine Time, no sé qué, aquello que... En general. La máquina del tiempo, era, vamos, la época de Wii es tremenda, macho. Ya, bueno. Con los Rabbids. Ya, en general. Pero bueno. Más cosas, más o menos interesantes. Lo que pasa es que yo tengo miedo que te cagas. Más allá de, pues eso, de la confirmación de que llegan Persona, que por cierto, Persona 5 Royal en Switch yo creo que caerá bastante bien. A ver si me lo acabo de una santa vez. Y eso no lo habéis jugado ya de 20 maneras diferentes, el Persona 5. Que va, tío. O sea, yo lo he jugado, pero no me lo acabo. Es que es demasiado largo. Pero está Donkey Kong ahí picándome, yo creo que me lo acabaré en Switch. Es que en Switch quizá le dé porque a lo mejor saco algo más de tiempo. Pero es que no tengo 80 horas ni 100 para dedicarle al Royal. Lo que pasa es que lo que jugué me parece una auténtica maravilla, sinceramente. Pero bueno, en fin. Más cosas. Nier Automata, ese sí que me lo acabaré otra vez. Se lo tengo bastante claro. De mi juego favorito de la actual generación. Y luego me llamó la atención, pero por aquello de Super Bomberman R2. Y digo, pero si el Super Bomberman, o sea, tan difícil. Os pregunto, ¿vosotros creéis que es muy difícil los tiempos que corren sacar un Bomberman decente? Que te tienes que sacar la segunda parte del R, que era una chusta escandalosa, y sacar las... Es que yo no lo entiendo. O sea, son más barato. Más barato. ¿Sí, okay? Cosas así. Un remaster, una apañar alguno que ya tengan y tiran. Apañate. Sí, pero es un poco... No sé. Pero pues yo, por ejemplo, pienso... Para mí el que más me gusta es Super Bomberman 2. Que a ver, que hay muchos muy buenos, pero a mí el que más me gusta es el 2. Joder, es tan difícil hacer un... Si es que no te dio ni un remake, o sea, sacarlo más o menos tal cual, adecentado y punto. Si es que estoy convencido de ser mejor que esto. Pero, Sergio, ¿de qué compañía estamos hablando? Ya, tío, pues de... Ahí está. Estamos hablando, ya. Ahí lo para tienes. Para Tate y tal, pero no sé, me parece un poco así. Me da un poco de miedo en general. Pero bueno, más cositas. Otro, Dragon Quest Treasures. ¿Qué te parece a ti esto, Marcos? ¿Te gustan estas cosas o a ti cuando te sacan de lo principal no te mola? A ver, me jugué los que eran Musou, tío, los dos que sacaron de... Los Heroes. Pues sí, y me lo pasé bien, pero es verdad que es repetir constantemente, avanzar, hacer lo mismo y tal. Al final acabas un poco por como bola de demolición, ¿eh? Por inercia. Sí. Y prefiero los grandes capítulos de la saga. A lo mejor lo pruebo, pero prefiero un capítulo de los principales. Muy bien, hasta ahí llegamos todos. Don José Luis, este ni paso palabra, ¿no? Nada. No está ni mirando la pantalla. O sea, no, es que me estaban aquí mandando mensajes y llamándome mi hijo, que... pero bueno, ahora la tiene. Eso es porque le tienes que duchar, si te lo he dicho ya. Tienes que duchar. Sí. Si con 20 años tengo que ducharle ya y pasarle la esponja por la espalda, ya, claro, apague, vámonos. Calla. Pues yo en Dragon Quest la única experiencia que tengo es haber jugado con el de la bruja. Y bueno, pues sí, me gustó, está entretenido y tal, pero vamos, que no me considero una persona apta para hablar de un Dragon Quest, salvo para decir barbaridades. O sea que... O sea, barbaridades por desconocimiento, no porque tenga ningún criterio, o sea que... Lo dejamos ahí. No, sí.
Más o menos te hemos entendido. Y bueno, más allá de eso, ¿alguna cosa más que añadir? O sea, por ahí, Aureal, el que has dicho antes. No, es que los tengo pendientes y se me acumulan y no sé cuándo los voy a poder jugar, porque incluso tengo en entradas estas, o sea, entregas principales pendientes. Cuando tenga 90 años, me pondré con todo. El Beatles también me lo han puesto muy bien, los dos, sobre todo el 2. Así que no, ni idea. Bueno, pero te digo, en un principio a mí más o menos me gustó. El Nintendo Direct este, para ser third party y tal, me pareció bastante interesante. O sea, sí. Se sacaron así como 20 o 30 juegos, una cosa así. Bah, más o menos bien. Quitando algún rellenate que otro, como suele pasar en estos casos, más o menos bien. A ver, siguiente. Vamos con la Gamescom, ¿no? Dime. Sí, pero una cosa importante. Que en todo este periodo de, digamos, de época que sería E3, lo normal, o sea, junio, vamos a decir, que es la época E3 de todos los años. Sí, sí. Es curioso que el único evento de Nintendo sea third party. De momento. O sea, porque a lo mejor Miyamoto está en las Bahamas, a lo mejor, o de vacaciones. Pues sí. Y sacaron otro del Xenoblade Chronicles. Sí, Xenoblade ya lo traíamos desde hace tiempo. Sí. Quiere decir que estamos a mitad de año, que creo que estamos a tiempo de que ya empiecen a anunciar algo, ¿no? Digo yo. Pues sí. Además, algo de peso. Sí, sí. O sea, algo first party. O sea, a ver, yo creo que todos damos por supuesto, que luego vete a saber, que a lo largo del próximo o julio o agosto, yo creo que habrá un Nintendo Direct ya en condiciones, con Breath of the Wild 2, con Bayonetta 3, con Metroid Prime, el remake tal, más el nuevo. No sé, yo creo que ya va siendo hora de eso, sí, pero vamos. Va siendo hora ya de que entierren la Wii U y todo lo que sacaron para la Wii U, y que ya empiecen a hacer cosas para Switch, básicamente. Sí, hombre, a mí, o sea, en este caso yo lo defiendo. O sea, Wii U es una consola, pues todos sabemos lo que fue y ya está. Pero tenía pocos juegos, pero los pocos que tenían muy buenos. No. A mí que los aprovechen. Sí, el problema fue que la consola se la comieron con patatas, desgraciadamente. Para no comérsela, es que lo del mando ese, tío. Y todo ese desarrollo estaba ahí, claro, para usarlo convenientemente ahora. Que me parece muy bien, ¿eh? Porque a mí hay cosas de que no juego en Wii U todo lo que hubiese jugado, que sí lo juego en Switch. Pero... que pues ya tenemos 5 años de consola encima. Nintendo ha dicho, a ver, yo suelto un veranito para el público facilón en Switch Sports, y para el público hardcore meto el Xenoblade 3 y el Leaf Alive. En veranito. Por cierto, que tiene una pinta, o sea, no sé cómo lo veis, pero tiene muy buena pinta los dos. Te tiene que gustar el género, lógicamente. Me parece que están demasiado cerca uno de otro, teniendo en cuenta el género en sí, que eso ya lo comenté en el programa anterior. Y si le sumas Three Hops, que es un musou, pero basado en RPGs un poco redundante, pero siguen siendo muy buenos, entonces no tengo problema. El que me llama la atención, lo reconozco, es Life Alive, ¿eh? Que ese no le jugué en su día, ¿eh? Es de reconocer, no le jugué en su día. Yo lo quería comentar, que yo creo que a mí es el que más me gustó, pero es cierto que ya sale ya el 8 de julio, ¿no? Me parece, no, es el 22 de julio, 22, creo, sí, 22. Hablo de memoria, ¿eh? Sí, no, sí, sale a final de mes. Hay una demo además con 3 niveles, a mí lo que más me gustó, me bajo la demo a ver si la pruebo, y seguramente este verano me acabe algún capitulito que otro. Y otro que me llamó la atención mucho, tío, ese era, se llama RPG Time de Legend of Bright. ¿Eso te gustó, tío? Tío, me llamó la atención. Madre, me llamó la atención. Los libros aquellos de buscar cosas y de, no sé, me dio en la cabeza así un poquito, tío. ¿Y el de los trenes no te gustó o qué, Marco? Para ti. El Railgrade, a ver, me gusta más conducir trenes que colocar vías por el universo, pero... A lo mejor lo pruebo. Ya, a lo mejor. Me gustó. Yo siempre que un tren me gusta. Pues a mí uno y otro me dieron bastante, bastante igual. Me voy a engañar. O sea, el de los dibujos tiene buena... A ver, la idea yo creo que es buena, pero es una amalgama ahí de historias. Claro, a ver qué sale de ahí. Y que se ha juntado con este que anunciaron... no sé si nos fue el del evento de Xbox o donde... Summer Game Fest, Paki Plinder, uno que es también muy parecido, de salirse del libro, de que pasar de gráficos 2D a 3D, es una idea bastante similar. No sé por ni qué. Ni me acuerdo. O sea, fíjate el impacto que tuvo en mí el juego, este y el otro. No me acuerdo y me da bastante igual.
Si no es un juego de estos que mola, que me van a dar puntos como periodista de videojuegos, no hablo. ¿No? ¿Te refieres a eso? Joder, yo creo que... Si me, mira, te puedes meter conmigo con ser nintendero y tal, perfecto, eso lo admito. Ahora, ahora que no doy hostia ni nada a los juegos que no me gustan, empezando por lo de From Software. Si todos sabemos cuáles son los juegos que puntúan, como tú dices, de ser periodista, sí. Tú miras, echas un vistazo a SG Twitter, no lo practico mucho. Tú echas un vistazo a Twitter y todo el mundo sabe cómo tienes que ganar puntos. Alabando a los juegos X y ya está. Es así. Y estudios X. Y no, yo no. O sea, From Software yo le doy hostias a puertas. Elden Ring es un juegazo, pero tiene unas cosas que es para matarles. Empezando por el multijugador. Lo que pasa es que paso a meterme otra vez en esas mierdas porque es un collazo. En fin, Gamescom. Otra vez, Don Chof, ojos pochos, ¿qué te parece? ¿Cómo pinta el asunto, Don Aureal? Que por cierto, hay que avisarlo. Ya han dicho que no van a ir pues casi todas las compañías del mundo, pero THQ, Nordic, Koch Media, Bandai y Ubi en un principio no está confirmado que van a estar. Esperamos, un poco bastante descafeinado, ahí sin Nintendo, ni Sony, ni nada. ¿Tú cómo lo ves? Yo no sabía que también el desgraciado este también se había acoplado a esto. Es que me parece inaudito. Es que es una... Joder, qué garrapata. Madre mía. Yo es que mantengo la teoría de que el tío es un chantajista. ¿Que vas a presentar tal juego? ¿Lo tengo que presentar yo? O vamos, te pongo a caldo en mis redes, que tengo 1 millón de seguidores o 2 millones. Lo tengo que hacer yo. Algunos pasarán por el aro y otros pues no. Pero dicho esto, y con el trago que va a ser ver a este personaje, yo creo que aquí van a sacar a unas cuantas perlitas. Precisamente porque es un evento que no tiene tanto bombo como otros, yo creo que aquí van a sacar alguna que otra pepita de oro. Sí, sí, pepita de oro. Yo creo que te has flipado. Yo creo que te has flipado. Oh, ya veremos. Vas a tomarte algo raro y te has flipado. Pero me parece bien. Marcos, ¿qué te parece? ¿Tú cómo lo ves? Pues, a ver, yo creo que entre lo que se ha presentado hace poquito en el resto de eventos y lo que toca en Tokyo Game Show, que habrá, que viendo, por ejemplo, a Bandai Namco por ahí de por medio, sospecho que, excepto a lo mejor Ubi o alguna cosita de THQ o Koch, el resto va a ser cosas que ya conocemos. Me da la impresión de que va a ser todo lo mismo de siempre, verano así un poco, además es fecha ya que está uno pensando en otras cosas. Y no sé, no me da ningún tipo de buenas sensaciones. Es como ver la cabalgata en Madrid o Barcelona y verla en Fuenlabrada. O sea, son las ferias así como... Es una feria como de pueblo, se va a quedar más o menos. No sé, tío. Yo creo que el grueso efectivamente va a ser cosas que ya van a sacado y DLCs y nuevos trailers de juegos que van a salir en la campaña de otoño. Pero precisamente porque sale, por ejemplo, THQ, no, es que THQ tiene que sacar algo nuevo prácticamente por narices. No van a volver otra vez con no sé, es que ya lo último que han sacado que ha sido de ellos reciente, pues el, ¿no? MX versus ATV, claro, por ejemplo, es que no pueden ni presentarse con eso, como Milhouse con el caballito de MX. Yo creo que es que, más que nada por las licencias que maneja, yo creo que van a sacar algo. Sí, Darkseid, este está flipando mucho. Pero bueno, en fin. José Luis, ¿qué tienes que decir de las... Bueno, iba a decir gilipolleces, pero no. ¿De lo que opina Aureal? Ya lo has dicho. Opina Aureal, me parece muy bien lo que opina Aureal. Lo que opina todo el mundo me parece bien. O sea, que no tengo ningún problema. A ver, yo es que en un entorno en el que estamos, como el actual, en el que D3 y Los Ángeles pues no se han celebrado. Se ha celebrado eso que hemos visto enlatado, que bueno, ha sido de aquella manera. Acordaos que las ferias europeas se fueran todos al garete porque no tenía sentido antes del verano presentar una cosa y volver a enseñarte en septiembre otra vez la misma, ¿no? Porque la gente, al final las empresas ahorraban dinero y decían, pues me voy a la principal, la más grande, que era Los Ángeles, y cerró el ECTS por lo mismo. O sea que en este caso a mí me ha sorprendido lo que ha durado la Gamescom, porque la Gamescom hubo un momento que tenía ahí mucho hype, muchos anuncios, muchas empresas metidas. Entonces, a mí me gustaría saber en qué están pensando el sector para abandonar, cómo están abandonando los eventos en directo, la verdad. Me gustaría saber qué tienen en la cabeza, si hablan entre ellas y si es que todas quieren conspirar contra el sector o qué quieren hacer. Pero no tiene mucho sentido que el E3 ya antes de la pandemia ya estaba cojo porque había dos o tres gordas que no aparecían. Y que ahora la Gamescom la dejen ahí casi a su suerte y pues eso, Koch Media, que es europea, Ubisoft es europea,
O sea, es decir, no sé, no entiendo muy bien. Yo ojalá pues que anuncien mucho. Rápidamente. Que anuncien muchas cosas, pero no sé, yo. Te lo explico rápidamente, o sea, es ahorrar costes, ¿eh? Básicamente. Ya. Han descubierto la telepresencialidad, vamos a decirlo, el Zoom, etcétera, y los eventos enlatados, y a lo mejor efectivamente era una pasta ir a esas ferias. Entonces, que acordaos todos los stands que montaban en el E3 y el pastizal que era levantar eso. O sea, que. Y no solo levantar el pastizal del físico, sino todo lo que tienes que llevar allí de personal de la empresa, de movilizarlo, tal. O sea, si yo entiendo que es mucha pasta, pero que entonces se reúnan todos y tomen una decisión y no que dejen todo en manos de un oportunista que ha tenido la habilidad de organizar una serie de eventos online y que ahora todas las compañías, como si fuera una referencia, le recurren a él para organizar lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que yo, que no me entero todavía muy bien. Por eso tengo también la duda de que el año que viene a ver el E3, ¿cómo va a ser el E3? A ver si va a ser un E3 hecho y derecho o va a ser un simulacro, ¿sabes? No, yo creo que va a ser como estaban las últimas ediciones, ni más ni menos. ¿Por qué? Pues porque, a ver, Nintendo, desde que está con los Directs, que se la suda. O sea, aprovecha, digamos, la ventana E3. Es que, claro, si es que está bien pensado. Tú aprovechas el tirón que tira, o sea, que tiene ese evento, pero pasas de él. Pero tú metes tu incluso metes en más. Claro, pero es que es así, pero no solo eso, sino que, ¿cómo decirlo? La ventaja, es todo ventajas porque, claro, incluso tienen en cuenta las conferencias de los otros para no pisarse. Entonces, la sensación que tú tienes es que están en el E3, pero claro, ahorrándose todo lo que tiene que ver con el E3. Todo, y son igual. O sea, con los State of Play, pues te juegas lo mismo. Ya Microsoft, pues supongo que dentro de X tiempo, pues será igual. Y, o sea, y ya, y punto. Porque además, por lo que yo sé, o sea, están viendo que más o menos obtienen más o menos la misma cobertura por un precio infinitamente menor. Pues ya está. Que a nosotros nos parecen, al menos a mí, el Summer Fest este horroroso, una cosa horrible, o sea, lamentable y, no sé, potativa, pues sí. Pero según parece, a pesar de la... O sea, se ha demostrado. O sea, de hecho, creo que el tonto este hizo una encuesta a ver qué le parecía y pues a la gente pues le pareció ponzoña. Chico, ¿qué les ha parecido? Pues ponzoña. Pero aún así... la repercusión que tienen, al menos los juegos más o menos importantes, es bastante grande, pues ya está. A tirar por ahí, punto. Y listo. Es como los eventos presenciales. ¿Hace cuánto que no vamos a un evento presencial, don José Luis? Joder. De lo que sea, ¿eh? Sí, sí, presentación, lo que sea. Sí. Pues eso, lo mismo. O sea, que me lo cubren igual y tal, no sé qué, pues fuera. Y los viajes, pues tres cuartos, lo mismo. Así que... Es lo que hay. Yo creo que, sinceramente, esto está bastante muerto. Ojalá me equivoque, porque a mí, joder, yo creo que a todos los que hemos vivido los E3, los CTS, los CES y todo esto nos gusta mucho, pero la realidad es la que es. Y yo creo que esto... si me das ahora mismo a elegir, ¿qué prefiero? ¿Si tragarme una mierda de esta del Geoff o que vaya todo deslavazado? Pues prefiero que vaya deslavazado. ¿Qué quieres que os diga? O sea, para tragarme una mierda así con anuncios y cosas así rarísimas, pues... Pues que cada compañía haga lo que quiere y ya está. Pero bueno. En fin, oye, vamos a terminar con la actualidad. Gameplays. Vamos con gameplays de juegos un poco, bueno, uno muy conocido y dos bastante desconocidos, pero que yo creo que tienen bastante buena pinta. Code to Jin Jong. Aureal. A ver, el título un poquito así, pero ¿qué te ha parecido? Pues como todas estas... bien. Muy bien, pero un poco humate. También, como todas estas promesas de Oriente, que te traen un tráiler muy chulo, pero luego nada. Y ya empiezas a sospechar, porque ya ha habido rumores de que hay algunos que están saliendo, que pueden ser un bluff. El del Rey Mono, el Wukong. Perdón, me ahogo. Que se le va. Es que has hablado durante 20 segundos seguidos y que no estás acostumbrado. Sí. Claro. Este, joder, es que no me acuerdo cómo se llama, es que suena muy parecido a Bulón. Era este que es un tío que es un sí, que sí, es el Rey Mono. Sí. Estaba tan bien hecho, sí, que era una payasada china que ya. Sí, no sí, bueno, ya empieza a ser un poco sospechoso de que se vea tan bien y había rumores de que eso no es real. Y otro que era que no tenía nada que ver, pero que también era, no sé si coreano o así, de que era tipo Last of Us, The Day Before, me parece que se llama, con zombies y supervivencia y eso. Ese dicen que sí, pero que está el equipo buscando gente que trabaje gratis
y empiezas a sumar estas informaciones y sospechas un poco de si va a llegar a un juego de esto. Que si ya llegan y se ve así de bien, nada, me doy un puntito en la boca, pero a ver. Sí, yo me he flipado bastante, lo reconozco. O sea, para mí el juego, o sea, lo que se ve tiene una pinta que te cagas, o sea, pero que te cagas. Lo que pasa es que esto normalmente no se traduce en realidad nunca. Pero bueno, Marcos, crítica, venga, es critica ahí a saco, que te mola. No, técnicamente es una maravilla, como todos los que ha mencionado Aureal. O sea, te presenta unos juegos que son la leche, pero es que yo no me los creo. O sea, sí, es que es difícil creerse eso porque además nunca hay fecha, nunca hay certeza del equipo ni de quién lo hace. No sé, hay sombras, hay muchas sombras en estos desarrollos. Y entonces pues sí, la sensación a veces es que incluso pueden llegar a ser falsos o para conseguir financiación o para algún tipo de historia y se pierden en el tiempo. Es como cuando te dicen, no, es que ya han inventado una pastilla para curar el Alzheimer. Y dices, sí, sí, está en laboratorio todavía, pero y te lo siguen diciendo durante años, pero nunca se pone a la venta. Claro, es que claro. ¿Cuántos años llevamos ya con alguno de estos juegos? Claro. Por lo menos un par de añitos. El que yo decía se llama Black Myth Wukong. Uh-huh. Y sí, ese lleva ya un tiempito que mucho tráiler y tal, pero a ver. Pero nada. Pasa. Pues al final es eso un poco. Son promesas, como dice Aureal, promesas del este. Son uh-huh. muy bonitas, pero yo cuando las veo nunca me da la sensación de realidad. O sea, me da la sensación de que es algo que no va a salir jamás, que es casi como una demo técnica o algo así. Una demo. O para conseguir financiación o para ganar nombre o yo qué sé, o para que las compre algún estudio mayor, no sé. Bueno, José Luis, ¿qué te parece este Godfall? ¿Pero bien hecho? El Godfall bien hecho, dices. Pues joder, sí, pues entonces tendrá que ser la hostia, imagino. Si es el Godfall bien hecho, tiene que ser acojonante este juego. La hostia ya, ¿eh? O sea, no he visto, vamos, yo veo lo que estoy. No lo he visto, estoy viendo ahora el gameplay. Yo me pues a ver, tiene buena pinta lo que dice Marcos, luego veremos a ver cómo llega. Esto es como el Summer este del veranito o el de Microsoft, bueno, no, el de fue el Summer. El evento con todo que eran no había ni un solo gameplay, eran todos intros y cosas parecidas. Sí. Pues lo mismo. Yo es que ya uno ha aprendido a diferenciar entre lo que es real y lo que veremos a ver. Y no sé, tío, pues no sé. Si pinta así, estará muy bien. Y si no es así, pues veremos a ver en qué queda la cosa. O sea, que veis Ultimate por todas partes. A lo mejor han cerrado un entorno pequeño, una arena de combate reducida muy bien hecha y no tienen nada más hecho. Entonces, de ahí a que eso se convierta en un juego completo, pues pueden pasar 3-4 años. Es que eso no... Pues si lo hacen, claro. Pues si sí lo hacen. Pero bueno, yo me vengo arriba. Y no olvidemos que hay muchos estudios, que es lo que dice Marcos, que están a lo mejor buscando financiación o buscando, ahora que hay muchos millos, buscando dónde pescar para cogerse estudios y estilo Microsoft. Oye, pues esto es un currículum para enseñar lo que saben hacer, entre comillas, claro. O sea, que, pero bueno. Fakear. Pero yo compro. Yo siempre estas cosas las compro. Luego ya veremos, pero yo compro. Siguiente. Loopmaster, este parece bastante, bastante más real. Hack and Slash en 2D, Cyberpunk. Aureal, empiezo un poco sobre seguro. Sí. Aureal. Pues me ha molado mucho, no lo conocía para nada. No tenía ninguna duda. No, y sobre todo que lo he visto muy, muy variado. A mí me gustaría más uno que fuese en tercera persona y tal, más de cámara libre, pero bueno, tampoco el presupuesto que tiene y está muy bien y va a salir ahora mismo. Va a salir ya, ¿no? El mes que viene, me parece. Sale tal que ya, lo que pasa es que este en un principio es solo PC, pero sí, como a ti eso te mola, pues eso. Que yo estoy cagándome en todo, pero bueno, supongo que luego lo portearán de alguna manera. Sí. Ahí para que la gente que no somos José Luis se lo podamos disfrutar. ¿A ti este te mola, don José Luis, o te la suda ampliamente? Mira, tío, yo estos juegos así en lo que es en scroll lateral, vamos a decir, plataformas que han convertido en 3D y tal, pues a priori me gustan, pero luego cuando me pongo a jugarlos no me llenan. O sea, me quedo así Diablo. Como... No, cuando tienes que saltar y dar a dos o tres botones a la vez, te complica ahí el tema. O sea, cuando tengo que hacer una combinación de más de un botón, ya me pierdo. Ya te jodes. Entonces, pues claro, es igual, por ejemplo, que el Flashback este 2 que han anunciado. Que ojo, está todo el mundo emocionado. Bueno, que salió aquí en el Summer Game Fest este, ¿cómo se llame? No, pues ese sale de Microsoft. No me acuerdo, tío. Ya no me acuerdo dónde salió.
Sí, que también era un estilo así, que era una cosa así en plataformas 2D y tal. Bueno, 2D me refiero de así la estructura, pero bueno, a priori son juegos que me atraen, pero luego cuando me pongo me aburro rápidamente, reconozco. Me pongo con ellos y no tardo mucho en dejarlo. Pero bueno, pues al diablo, es lo que tiene, pero bueno. A lo mejor esto es diferente. El diablo ya. Es que es una fórmula universal. Es como la Coca-Cola, ¿sabes? Sí, más o menos. ¿A se que sigue sí, vendiendo y da igual. ¿Cómo te gusta Diablo a ti también, Marcos? Joder, somos fans. No, o sea, he jugado al 4 Remaster, jugué... No, al 3, perdón. Jugué bastante. Y, a ver, yo lo valoro, pero no es... No, no si tú eres como yo, que te gusta, pero sin más, y ya está. Sí, juego 2 o 3 días y ahí se queda, donde esté. Y fuera. ¿Y este qué tal, Loopmaster? Tiene buena pinta, o sea, a nivel de ambientación y además se lo iba a decir que estaba, que parecía que está muy acabado, como dice Aureal, va a salir prácticamente ya. Tiene buena pinta, me puede pasar un poco como dice José, que me ponga a jugar con ganas y que a lo mejor se me cruza otra cosa y cambie. Pero llama la atención respecto a otros juegos de este tipo, parece que va un poquito más allá. Un poquitito. Puede ser. Yo, a mí este juego me flipa bastante. O sea, luego vete tú a saber cómo será, si... A ver cómo responde el control, el sistema de batalla y demás, pero en un principio, de lo que tampoco le conocía mucho, le vi y dije, hostia, esto tiene buena pinta, pero como solo PC me cago en todo, como he dicho antes, pero vamos, en un principio bastante bien. Y luego ya para terminar, Gotham Knights, que el nuevo gameplay de Robin y tal, que hemos hablado mucho, o sea, ya conozco tu opinión, Aureal, yo cada vez estoy más dentro de este juego, te lo digo así de claro, cada vez estoy más sin, sabía que ibas a decir lo mismo que yo, cada vez más sin. Pero desconozco la opinión de don José Luis y Marcos. Don José Luis. Marcos, déjala, Marcos. A ver, ¿este juego se va a poder jugar una persona sola bien? Sí. En principio sí. Yo por eso cada vez problema. Vale. Entonces, con todo lo que tiene de Arkham y demás, yo también me considero dentro. O sea, tengo ganas de un Arkham ya, sea como sea. Igual y que he visto en el último tráiler, joder, tiene... Cada tráiler que sale, bueno, va sumando cositas que... Correcto. Que además sale en octubre, o sea, por lo menos sale este año, joder. Sí, también se agradece. Así que yo este sí lo jugaré. Sale en octubre y lo que hemos comentado muchas veces, pero es que me encanta decirlo, que es solo current gen, o sea, pasando de PS4 y de recortar y de historias, sí. Sí. Es verdad que lo dijeron hace un par de semanas, sí. Pero yo creo que tiene, ojo, no es por nada, pero yo creo que tiene más que ver con el tema de que no les apetece optimizar que con que vayan a explotar la consola. A las prestaciones de las cosas. Ya que estamos. me vale. No, vale, porque sería un quebrado. A lo mejor, claro, ni siquiera llegaron a tiempo para las dos opciones. Y han preferido centrarse en la generación actual de verdad. Y han pasado de la otra porque hay que dar el saltito ya lo antes posible, como ha hecho Capcom con el Resident 4. Sí, que ya está bien. Pero bueno, ese sale el año que viene, marzo del año que viene. Entonces todavía queda un poquito más. A ver, don José Luis, ¿tienes sabiendo hablar o no te sale de los cojones todavía? Yo si se parece al Arkham, me parece muy bien. Me subiré al carro. Si no es el Arkham, pues veremos a ver lo que es. Pero si es el Arkham, sí. A mí el Arkham me encantó el primero, claro. Y el segundo, y bueno, los de Rocksteady, básicamente. Sí. Son los que jugué. O sea que... Y sí, claro, eran juegazos. A mí me encantan. Si se parecen lejanamente, estarían bien. Mira, este parece... Tiene una escena aquí volando sobre la ciudad. Parece el City este, ¿no? Sí, a ver, es que bebe mucho de Arkham. O sea, para mí esto es el nuevo Arkham. Claro. Lo digo así de claro. O sea, yo al principio tenía, me pareció una cosa, un experimento raro. Pero yo creo que cada vídeo que sale, tengo bastante más claro que es Arkham. O sea, así de sencillo. Sin Batman, para mi desgracia, pero me da igual a esta altura de la fiesta. Bueno, pero aparece la máscara por ahí rota, ¿no? Ahí en plan homenaje. Sí, hombre, van a tirar ahí guiños por todas partes, pero bueno. ¿Qué sí, es que está muerto, básicamente. Necesitamos un Arkham ya, sea como sea. Sí, estoy con Marcos. Y por cierto, antes de terminar, que están diciendo por aquí que se me ha olvidado. Dragon's Dogma 2, es que no lo he comentado porque no hay mucho que decir. O sea, pero como está aquí nuestro querido Marquitos, que estará cuando lo viste el logo, tanto salto de alegría, supongo, ¿no? Pues no di mucho salto porque estaba tumbado, porque era como era la 1 de la mañana. Estaba en la cama viéndolo ahí con la tablet. Después de la. Que además fue a la vez que lo de Square, ¿no? Me parece. Presentaron el Final, Reverse y el otro, sí. Y a la vez estaba lo de Dragon's Dogma. Y bueno, después de ver a los hombrecillos estos enseñando ahí los concepts y hablando y tal, que estaba bien. Ahí. A ver si al final no dicen nada. Y sí lo dijeron. Muchas ganas, pero
podrían haber dicho algo, no sé, significativo. Si están al 5%, si están al 15, al 20 o en qué fase de preproducción andan, o de producción, o de qué, tío. Pero bueno, me alegro, porque para mí es una joya de... Bastante incomprendida, ¿eh? ¿Eh? Bastante incomprendida. Sí, yo lo disfruté mucho en PS3, luego en PS4 me compré el que sacaron, y bueno, el remaster era bastante cutrecillo, ya con haberlo visto en PS3 te quedaba bien. Y muchas ganas, porque además no era excesivamente gigante el mapa y el tema de los peones, todo esto era una pasada. A mí me gustó peones, mucho. Es verdad, no me acordaba del nombre, los peones. Sí, correcto. Sí. Aureal, a ti ese también te mola, tiene pinta, ¿no? A mí me gustó muchísimo todo el rollo de cómo combatir, y agarrándote a los jefes y eso es una pasada. La música, y digo lo de siempre, pero me fastidió una cosa de la música, que es que la versión esta de Dark Horizon quitaron la canción esta de la intro. Molaba. Es verdad. Sí. Y lo que molaba también era viajar de noche entre poblados y eso, ¿verdad? Que eso no sabía bien que iba a atacarte en el camino, tío. Estaba muy bien, tío. ¿Cómo te gustan estas cosas a ti, macho? Madre mía. Que ataquen en los caminos para la noche, tío, ahí es que... Sí, sí. Tanto como a José Luis. Le debe encantar. Además, que se va a ir con el R-Engine, eso es una maravilla, o sea que es genial. Correcto. Sí, que es lo que más, para mí, lo que más le fallaba, que gráficamente era un poco escoria, para que no vamos a engañar. Sí. Pero bueno. Don José Luis, ¿sabes? Dragon Dogma, no sé si, ni tan siquiera, si sabes qué juego es. Fíjate, tengo dudas. La última vez que me acerqué a un Dragon Dogma lo hice con un palo, o sea que... ¿Sabes? Hice así, para la caja, para ver si se movía, estaba viva. Hombre, no sé, estoy viendo aquí el vídeo este que están los tíos que lo hacen sentados en una mesa con forma de L ahí, que parece que están en el cuarto de estar de la abuela. Sí. ¿Los gráficos de Dragon's Dogma 2 en los que se ven en el vídeo este de presentación? Pregunto. Era todo fake. O sea, no se ve nada, de nada, de nada. Es muy occidental, José. Yo creo que te gustaría bastante occidental el Dragon's Dogma. Sí. ¿Pero qué dice, Marcos? ¿Qué le va a gustar? Que no. ¿Qué dices? A este. ¿Qué le va a gustar a este, tío? Si este, que no. Que no le hagas caso, José Luis. Tú dale al Codfall ahí, al luteo, a la mierdeo y tal, y ya está. José, está en Switch. Está en Switch, por si quieres probarlo. Le daremos una oportunidad. A ver qué tal. Y os digo la próxima vez. En Switch se nota menos las torpezas gráficas, porque como la consola da para poco, ahí parece que es un gran juego y todo a nivel gráfico. A mí es que los juegos, o sea, no, me da igual lo que escriban muchas veces la gente o lo que analicen y estas cosas, porque es el feeling que me da. Como no me dé feeling, me da igual y no lo juego. O sea, pero si no te da feeling Final Fantasy, ¿cómo te va a dar feeling Dragon's Dogma, tío? Si es que estamos No, escucha, pero que es que yo hay juegos que por lo que sea ni me acerco, porque no me apetece, o sea, prefiero jugar otra cosa y es lo que hago. Ahora, hay veces que cojo y digo, juego a este y oye, qué maravilla, qué pena que haya estado 10 años y que ahora haya perdido. Pero bueno, lo acabo jugando y lo disfruto. Mira, ¿sabes con qué saga me pasó lo mismo? Con el God of War, tío. Me da auténtico asco, tío, ese juego. ¿Qué dices? Cuando salió en PS2. Sí, sí. Tuvieron que salir los dos primeros de PS2 y no sé quién fue que me dijo, tío, júgatelo que te van a molar. Y me lo jugué como 4 o 5 años después de que salieran, ¿eh? Madre mía. Y sí, tío. Claro, me gustaron. Pero bueno. Pues con esto me pasa exactamente lo mismo, tío. O sea, me da mucha pereza. Entonces, pues, no, ni me acerco, vamos. Básicamente. Madre mía, tío. Pues nada, tú a lo tuyo. Lo de God of War no lo entiendo, pero si eso es dar hostias ahí sin ton ni son y tal, eso te tiene que apasionar, o sea, de primera, apasionar. Bueno, pero si no lo has visto ni lo has jugado nunca, además yo en aquella época estaba muy centrado en el PC porque estaba en una revista de PC y estaba todo el puñetero día con juegos de PC, entonces, aunque tenía consolas y las tenía todas, pero bueno, había cosas que me perdía. Sí, eso no tengo duda, todas así por duplicado, incluso las tendrías como escaleras ahí, para subirte ahí en vez de escalera claro, cogías las consolas ahí. Para mangar los juegos que tú destrozabas en hobby consolas en la época. Sí, más o menos, sí. Y en tú Nintendo estabas por allí pertrechando, perpetrando terrorismo videojueguil, acuérdate. Sí, sí, sí. Por sí, cierto, sí. Hablando de RPGs, en octubre sale el Star Ocean también. Correcto, sí, sí. Ese es muy tuyo. Lo que pasa es que tiene pinta contenida en cuanto a presupuesto, por decirlo de alguna manera. Sí, el anterior... Pues eso, he tenido también. A mí esa saga me gusta, pero tampoco me apasiona. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Está bien y tal, pero no... Me gusta 3 Ace.
Me gusta Trieste con sus torpezas y sus manías, tío, y su motor saturado. A mí me gustaba Trieste mucho, de hecho, es decir, pero claro, le tienen que dar pasta, es que ¿qué quieres hacer? Claro, tú ves eso, a ver, que le jugaré y tal, pero no tiene una pinta para volverse locos, al menos en mi opinión, pero bueno, en fin. Están diciendo en el chat, Sergio, que salió para PC, no sé de qué juego hablan. ¿Cuál? ¿Dragon's Dogma? Posiblemente. No tengo ni idea porque no controlo, pero casi seguro. Si está en Switch, yo creo que estará en PC seguro, vamos. Porque Capcom de un tiempo a esta parte pasaba todo a PC. Sí, estaba en PC, pero me da igual. Y Dragon's Dogma. Me produce el mismo sentimiento en consolas que en PC. Me da lo mismo. Pruébalo claro, en Switch, PC. José. Júgate 2 horas en Switch. Si lo ves para ti, yo píllatelo. Que es muy accidental, que te va a gustar, hombre. Prometo darle una oportunidad, a ver qué tal, cómo acaba. Vale, antes que... Y para quitarte la historia, está, ponte System of Souls, que ese sí te gustará, seguro. No te digo que sea Portal, pero ese te molará, que desde el que he hablado al principio. Además, está barato. Ese sí. Y me tienes que pasar ese nombre, me tienes que pasar por el chat ese nombre, y Marcos me tiene que pasar el nombre del Metroidvania ese que le encanta. Sí. Y de System of Souls, a lo mejor puedo pasarte código, José. Incluso. ¿De qué? Porque es de Talents, creo. Sí. Correcto. Entonces, yo puedo conseguir uno. Sí, tiene, ¿no?, mano ahí. Y José Luis es un pudiente, si le da igual, él lo compra por duplicado, si él le gusta ayudar a la industria, que es verdad. Claro. Coño. Sí, yo me siento orgulloso de dar soporte a la industria. Coño, claro, nos ha jodido. Y yo, pues claro que sí. Oye, bajo el solo medio, ¿no? El hombre, cállate, que acaba de hablar el hombre que de los últimos 20 juegos que ha probado ha debido comprar pues uno. Ninguno. De los 20, ¿no? Me he pasado. He querido ser generoso. A ver, yo, esos juegos pues no me los compro. Ahora, lo que me mola y no me llega, me lo pillo. En digital, juegos indies que me gustan, que son pocos, porque ya todos sabemos lo que pasa con el tema indie y tal, pero solo a mis sobrinos telita, ¿eh? O sea, la pasta que me gasto yo en, no solo en juegos y en mandos y en mierdas y tal, madre mía. En fin, con eso tengo a la industria ganada, ¿eh? Ya te digo, solo con eso. Pero bueno, oye, vamos con el solomillo, ¿no? Que al final te quedas, ¿no? Tú hasta las 10 aguanta, ¿no, don José Luis? Hasta el tema. Hasta y media. Hasta y media, porque tengo que acabar de currar y cenar. Joder, macho. Pues que empiece, que empiece, por si acaso. Hombre, hasta ahí llegamos todos, Marcos, pero gracias por la idea. En fin, a ver, solomillo, vamos al tema, ¿no? Top 5, top 10 y escoria top 5 de los juegos de nuestro primer sistema, es decir, ordenador o consola. Que los hay como nosotros. Hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser honestos. Vale. Empezando por Aureal, que su primera consola fue Mega Drive, aquí, el amiguito. Vale. Luego pues dice que primera... sí tal, y que si lo gafas... ¿Pero qué leches tal. Estás hablando si tú todavía pagas en pesetas? Me vas a echar en cada cosa. No te jode. Si el otro día bajaste a la calle y decías, no hay ningún videoclub abierto. Madre mía, joder. Bueno, joder. Yo tengo que decir que mi primer sistema no fue... Fue este, ¿vale? Esta es mi primera consola, tal cual. Un Pong, ¿vale? Y funcionará y todo. Pues no lo he probado, pero bueno, como tiene antena y sintonizar la antena en una tele de estas, pues imagínate cómo es. Que era así. Mira, voy a abrir esto. A ver, nos ha jodido, pero que cosas un poco... Eso de no vale, hombre. ¿Cómo lo va a valer, tío? Es que es mi primera consola, ¿qué quieres que te diga? Mira, los mandos aquí guardados. Un top 10 de eso, ¿o qué? Sí, no, tengo un top 6 de juegos. Y además, te voy a decir cuál es el top 6 de juegos. Mira, el top 6 de juegos es este. Porque además está escrito. Mira. A ver. ¿Veis eso de ahí? Eso es el top 6 de juegos, porque no tenía más. Pero, ¿qué me estás contando, tío? Lo veo. No, vale. Ahí está. Estoy con Marcos. Ha dicho el primer sistema con el que jugamos. Sí, y también he dicho top 10 y alguna cosa. Bueno, y el top 5. Pero si es que no tenía 10 juegos. Por eso. Ese vale igual la escoria que lo bueno, lo que tiene ahí, José. Eso te iba a decir. Es reversible, ¿no? Es reversible eso lo que. Joder, madre mía. ¿Qué es reversible? Vaya trampa, la lista. O sea, los tops. O sea, te vale lo mismo, ¿no? Lo que dice Marcos. El top 6 claro. Es lo mismo que el top basura, ¿no? Exactamente igual. Lo que viene a ser reversible. Efectivamente. Pues ya estaría. Y te quedas tan contento, ¿no? Vale. Hombre, si me has dicho la primera consola, el primer sistema que tuviste, ¿qué quieres que te diga? ¿Que me haga el gafapasta y te diga que fue un BBC Acorn o un Apple II? Que tuviera relevancia en tu vida. O sea, yo, por ejemplo... La primera que tuvo relevancia.
Joder. Es que bueno, si no, Philips, vamos a ver Spectrum otra vez, tío. Y bueno, voy a repetirme con Marcos. ¿Eh? No, pero yo, mira, yo de Spectrum me he apuntado un top 64. Así que podéis decir vosotros primero y yo luego me quito los que digáis y digo otros, porque tengo de sobra ahí, vamos para morir. Top 64. Pero, top 64. Pues, hasta las 8 eso... vais a estar, ¿eh? No, 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 se va a quedar él solo porque esa mierda no me la trago ni yo. O sea, madre mía, chaval. Joder. Si fuera de Nintendo 64 todavía. Pero mira, Control, Control se enfadaba, ¿eh? Control, claro, a ver, yo Control de está... 64 elijo 10. Pero espero que digáis vosotros para que no coincida. Ya está. Madre mía, tío. Claro, cojones. Menuda talla, de la que te vas a librar. Si José Luis es el más inteligente de los que hay aquí. Tampoco hay que correr mucho, pero de... Veramos, que madre mía, macho. En fin. Pues iba a decir Marcos, pero es que no me apetece. Necesito un poco de... Bueno, es que no sé qué es peor. ¿A quién le digo que empiece, José Luis? No sé qué hacer, tío, la verdad. No sé, a mí no. Empieza tú. Venga, no, yo no. No se me, venga, tú. Un poco de... Empieza tú, macho. Venga, empiezo yo, sí. A tomar por culo, pues empiezo yo. Ahora, y ya está. En fin. Sí, además así, por lo menos... Yo creo que de mi top irás tachando, ¿no? De tu claro. lista de 200.000 juegos, ¿no? Vale. Pues a ver, Control. Como Control también es medio retrasado, se lo tengo que explicar. Empieza por el final. Por el que pone el 10, lo pone. Bueno, luego me echa las broncas el retrasado. En fin, y ahora me pondrá la imagencita esa del tipo. Mira, ¿ves? Sin decírselo. Lo sabía. A ver, deja hacer el clip ya, Control. Concéntrate. Top 10 de juegos buenos de Spectrum. Antes de empezar, tengo que decir que yo soy honesto. ¿Ves, José Luis? Yo tengo muchos defectos, muchísimos, pero yo no miento. ¿Aquí qué tendría que decir? ¿Estás diciendo no... que yo sí miento o qué? No, coño, no. Bueno, a lo mejor, no tengo ni idea. Creo que no. Yo creo que tú eres más o menos parecido a mí. Aquí tendrías que decir, pues eso, los juegos de Rare en general. Tipo, pues eso, el Saber, ¿cómo se llamaba? El Saber Wolf y todo eso, yo no les probé. O juegos tipo gafapasta, como la Abadía del Crimen y todos estos y tal. Pues no, yo digo mi top real, o sea, tal cual. En fin, número 10, Bomb Jack. ¿Qué te parece, Marcos? Pues mira, lo tengo en el top 64. Bien, hombre, me vale. Pedazo para de... mira de lo... Joder, a mí me parecía de lo mejor que había en Spectrum desde el punto de vista gráfico. Te sorprenderá, pero como no había amarillos apenas y había colores verdes, y azules, y el amarillo solo quedaba pues para algún nivel raro y sobre todo para la mierda esa del HUD de la derecha, pues me parecía de las conversiones de recreativa más potables que había en Spectrum con mucha diferencia. Que yo he de decir, que también me van a llover las hostias, que a mí el Spectrum, los juegos estos que voy a decir, top 10, me encantaron, pero a lo mejor... De Spectrum me gustaron 15 juegos, es que no me gustaron más. O sea, el resto yo era un jugador... frustrado. ¿Por qué? Porque yo me gustaban mucho las recreativas y luego tenía amigos que tenían el MSX y esas cosas y claro, es que se te caían mal los pies con la inmensa mayoría de los juegos de Spectrum y ya está. O sea, yo he tenido discusiones con gente que le gusta mucho el Spectrum, el Specie, como le llaman ellos y tal. Y, tío, ¿qué quieres que os diga? O sea, yo era un chaval y yo veía cada mierda en Spectrum que estaba hasta la punta del nabo de ver ahí la puta pantalla, dar la vuelta a la caja y ver las pantallitas y luego, claro, Atari ST o Amiga y decías, pero es que no, ni se parece. Pero bueno, Bomb Jack, de los mejores arcades que había en Spectrum, con mucha diferencia. Juego súper divertido, muy sencillo, fácil de controlar. José Luis, este te gustaría a ti, supongo, mucho. Botoncito sí, para subir y dar. Está. Un botón, casi, o sea que... Y ya está, eso es. Y listo. Siente, no me ve. Me han dado las hostias, pero yo reconozco que Emilio Butragueño Fútbol, el 1, me encantó. Me gustaba muchísimo ese juego. Me encantaba. ¿Le tienes en tu lista, Marcos? No. De deportes he puesto mucho. Este no, ¿no? Es que pero, bueno, ese juego no puede estar en ninguna lista, básicamente. No, no te gusta a ti, ¿no? Es que tiene muchos detractores, lo sé. Pero a mí me encantaba este juego, tío. Sobre todo lo de deslizarme, el tackle de deslizamiento. Joder, es que me encantaba, tío. O sea, me parecía este juego la polla. Te lo digo de verdad. Buenísimo. De los mejores juegos deportivos de Spectrum. Que, claro, habrá gente que lo vea y diga, esto es una puta basura. Tal, pues sí, era un poco mierda. Y yo era consciente de que era malo, pero me parecía muy divertido. Bastante mejor que otros juegos de deportes. Y de
fútbol más concretamente, con más nombre, como Match Day y esas cosas. Pero bueno. En fin, siguiente. ¿Te sabes la historia detrás de este juego, no? Pues no. ¿Qué le pasó? No. Bueno, pues ya un día lo hablamos. Este juego lo hizo Rafa Gómez, el de Mad Mix. Y hizo una triquiñuela para endosarle este juego al desarrollador que lo sacó, como si fuera un estudio externo, cuando él estaba trabajando dentro del estudio que compró el juego. O sea que fue muy divertido. Pero bueno, un día investiga la historia porque está muy bien la historia de este juego. Muy bien. Chanchulleo mix, ¿no? Muy bien. Me gusta. Sí, pero bueno, es un chanchullo con su fundamento, con su historia. No, pero chanchullo, pues ya está. Eso me interesa a mí y a Aureal más, seguro. Estará ahí ya buscándolo. Tal. A ver, siguiente. 8. Arkanoid. Simpleza estándar, pero a mí este juego me encantaba. Sobre todo cuando cogías el láser y empezabas a disparar, me parecía eso algo apoteósico. Prueba, ¿te gusta más el 2, tío? Pregunto. No. No. En este, hay otros casos que luego diré que sí, me gustó más la segunda parte, pero en este caso me parecía muy bueno el 1 tal cual. O sea, me parecía sinceramente buenísimo, divertidísimo. Y más en el momento en el que me cayó. O sea, ni más ni menos. Además, joder, era como la recreativa era muy sencilla. Claro. Más o menos la conversión te dejaba satisfecho, tío. Y la bola iba a una velocidad muy parecida a la recreativa y tal. Sí, y a nivel color eran cuadritos y había como montaje. Eso es. No sé, a mí me gustaba mucho y me encantaba el efecto sonoro de la pelota. Cuando tocaba la barrita, bueno, que era la nave, pero vamos, la barrita. Sí, no se me olvidará el ruidito ese, me encantó. Siguiente. Número 7, ojo, cuidado. Fred. Buenísimo. Tía, Fred. El Fred, me encantaba. ¿Tampoco te mola o qué? ¿No te gusta nada a ti, José Luis, o qué? No, bueno. Eres muy crítico, ¿eh? Habría que ver tu lista de Spectrum, macho. Pues era pues a mí me parecía buenísimo. O sea, sinceramente, era una especie, que no sé cómo decirlo, iba a decir de Engine Cloner, pero no, porque claro, en aquel no, pero joder, era de exploración con escenarios ultra laberínticos ahí, no sé, a mí me parecía muy bueno y para ser Spectrum, en cuanto a animaciones y diseño de niveles y tal, me parecía bastante potable, sinceramente, ¿eh? El personaje tenía cosillas ahí. Sí, sí. Graciosete. Graciosete. A mí me, gustó bastante. ¿Sabes por qué en Inglaterra no dejaron este juego que se llama Fred? Ni idea, que había un copyright o qué. Se llamaba Roland in the Caves. Porque llegó Alan Sugar, se lo enseñaron, le dijeron que se llamaba Fred y dijo, no, se llama Roland porque tenemos en la oficina que se parece a ese personaje y se llama Roland. Y lo bautizó Roland a partir de ese momento. Por eso le cambiaron el nombre. Por eso luego había el lío con Sir Fred, porque no entendían que era la segunda parte de este, claro. Pues hombre. ¿Pero eso pues pasó en la versión de Amstrad solo o en la de Spectrum también? No sé la de Spectrum si salió en Inglaterra y salió como Roland, pero luego la de Amstrad salió como Roland y no dejaron el nombre de Fred. Eso seguro. Pues puede ser, sí. Pero vamos, ni puta idea si fue en... No sé. Hombre, el Spectrum... Hombre, era muy extendido, ¿eh? Y el mercado español al final ahora pequeño en comparación con el inglés. Pero también es cierto que en Inglaterra el Spectrum no triunfó tanto como aquí. Pues aquí, joder, macho, al fin y al cabo los teníamos todos, ¿eh? Esto y el CPC. O sea, al menos en mi entorno, Spectrum y hasta CPC. Y ya está. Pero bueno, a ver, siguiente. Fernando Martín. Este sí, ¿no? Este ya incluso hacía torneo, o sea, concurso de mates con mi hermano pequeño. O sea, como podías, cuando saltabas, ibas a machacar, podías darle a las teclas y tal, podías hacer incluso 360 y tal, me parecía buenísimo. O sea, divertidísimo. Que era pues eso. Más simple que un cubo, uno contra uno, para que no lo conociera. Que solo había dos personajes, ¿no? Solo podías jugar con Fernando Martín y el otro. Y ya está. A menos que yo recuerde, hablo de memoria. Pero me parecía realmente bueno y muy jugable, sinceramente. Y las animaciones eran buenísimas, al menos lo que yo recuerdo. Así que, muy bien. Quinto, Afterburner. Yo creo, no sé si la única conversión de una máquina, de una recreativa de Sega, de la época en Spectrum, que era bastante buena, en mi opinión, en cuanto a control, gráficos, más o menos la jugabilidad mantenía bastante el tipo, incluso tenía la animación esta inicial de cuando despegaba el avioncito y demás. Sí. Sí. A mí ya te digo, era un poquito caótico a veces, porque no sabía ni por dónde te venían los disparos enemigos y demás, pero a mí me parecía que era bastante digno, incluyendo los efectos estos cuando disparabas el misil que salía hasta humo, macho. Eso sí, tenía como dos o tres colores y ya está, pero bueno.
No sé, a mí me ha parecido bastante, bastante meritorio. ¿Marcos? ¿Aprueba o no? Sí, sí. Era muy rapidito, muy parecido a la recreativa también. Lo que tú dices, a nivel color no, pero lo que era toda la rapidez, los enemigos en pantalla, el giro este típico y todo esto, sí, era bastante, bastante razonable. De hecho, es más rápida, o sea, a nivel conversión, era más satisfactoria que la de Atari ST y Amiga. Las que hicieron aquí, o sea, las que hicieron en Europa, porque Amiga tiene un afterburn en americano que es muchísimo mejor que el que se programó en Inglaterra. Bien, ¿no? ¿José Luis? Sí, sí. Esta prueba, me ¿no? Parece, me parece una buena conversión, era divertido, tenía lo justo para que se pareciera a la recreativa y más o menos, evidentemente no tenía las músicas, pero tampoco, bueno, tampoco se las pedíamos. Es, efectivamente, muy bien. A ver, siguiente, Cybernoid 2. Shooter bastante atípico, que de hecho, joder, estuve bastantes años sin acordarme de cómo se llamaba, hasta que me lo dijo Paco Delgado, que se acordó de memoria, macho. Le expliqué cómo era y tal, viejo, ese es el Cybernoid 2 y tal, porque el 1 era un poquito más tosco, y sí, sí. A mí me encantaba, sobre todo los power-ups que ibas cogiendo, aparte de que hacer un shooter, pero mezclaba la exploración, porque al fin y al cabo tenía, pues eso, un scroll lateral y demás. Me encantaba cuando ibas cogiendo las mierdecitas, los power-ups, que me parecían bastante, bastante originales. Y luego los jefes, el ir pasando... O sea, que tú, un shooter con scroll me parecía una idea cojonuda, sinceramente. Era un poquito chungo, pero tampoco era imposible, ni mucho menos. Al menos, bueno, teniendo en cuenta que era súper pequeño cuando lo jugué. Y no sé, me parecía que además incluso técnicamente, sobre todo, joder, lo que habéis visto ahora mismo, cuando explotaban los enemigos grandes y tal, que salían partículas entre comillas, me parecía una cosa, vamos, impresionante para hacer Spectrum. Marquitos, otra vez, opinión. Bien, ¿no? Este sí, ¿no? Lo tengo. Incluso el 1 y el 2 los tenía en el top. Pero es que este, Rafael Seco, este, el del Exolon y tal, hacía auténticas maravillas con los juegos estos, macho, que utilizan las explosiones, tenía 6 o 7 armas diferentes, el control de la nave era perfecto, y el colorido, como aprovechaba un poco que no te podías meter dentro de los enemigos y el escenario, pues era bastante, bastante variado. Correcto. Este juego le tengo además, este juego le tengo bastante, bastante cariño incluso, pero bueno. Siguiente, ya tercero, top 3. Emlyn Hughes, que ya le he mencionado en algún programa, no me acuerdo ni de qué. Creo que era uno que dedicamos a los juegos de fútbol y demás. Para mí era el mejor juego de fútbol a años luz del resto y se meaba encima de juegos como Match Day, Match Day 2, Kickoff y todas esas putas mierdas que salían en comparación con esto. O sea, este juego era, vamos, gloria bendita y no le conocía ni Dios. O sea, este juego, yo he hablado con mucha gente de Spectrum y tal, es que no lo conocía a nadie, macho. Y a mí me parecía increíble. Incluso las dimensiones del campo que tenía, el hecho de poder cargar el tiro y poder meter goles por la escuadra y tal, me parecía una cosa muy loca, sinceramente. Incluso la física de la bola, que estaba años luz del resto. ¿Le conocíais este, Marcos? Sí. Este triunfó mucho en el mercado inglés. Como eran personajes que sponsorizaban el juego de allí, ahí tenía mucho éxito. A mí este me lo pasaron cuando tenía Spectrum sin saber lo que cargaba y me quedé auténticamente flipado. ¿A que sí? Por la rapidez y por todo. La rapidez, lo que tú dices, lo del balón, porque el Match Day era muy lentorro, tenía cositas chulas, pero era muy lento, había menos jugadores y tal. Pero este era ultra rápido, o sea, daba la sensación de que estaba jugando al fútbol de verdad. ¿Este le conocías tú, José Luis? No lo jugué cuando en la época de Spectrum, no lo jugué ni me enteré de que existía cuando tenía el Spectrum. Luego después ya sí, en algunos sitios he visto que era, lo ponía como mejor juego de fútbol del Spectrum, pero vamos, que yo jugarlo no lo he jugado. En la época, ya te digo, ni me enteré, vamos. Yo me divertía más con el ¿cómo es? El Peter Shilton Handball Maradona, pero pasa bomba. Pero vamos, esto no lo probé. Bueno, muy bien. Y luego ya, segundo, pero es combinado. Renegade y Target Renegade. A ver, yo creo que me gustaba más el primero. Lo que pasa es que el primero, el beatmap este estándar y tal, el problema que tenía es que no sé qué cojones pasaba al cassette que tenía. Además era original, que era lo que más me jodía de todo. Era de los, pues eso, de los pocos. En Spectrum, la verdad es que me compré bastantes juegos originales y tal. Cargaba la partida y cuando te mataban tenía que volver otra vez a cargar el juego. No sé muy bien por qué. O sea, en lugar de, pues eso, empezar otra vez de la pantalla de menú, tenía que volver a cargar otro juego de Spectrum. Y cargar un juego de Spectrum un coñazo de bastante, pues,
dimensiones. El caso es que aún así me parecía buenísimo y luego llegó el Target Renegade, que podía jugar a dobles y demás. Bueno, eso era una cosa impresionante, al menos desde mi punto de vista. O sea, de hecho, me parecía este y el número uno, que ahora diré, que eran juegos, vamos, estaban a años luz del resto de títulos de Spectrum, sobre todo desde el punto de vista de movilidad, de personajes en pantalla, animaciones, gráficos y tal, me parecía que había años luz, al menos en mi opinión. Número uno, ya lo he dicho alguna vez, Saboteur 1 y sobre todo Saboteur 2. Saboteur 1 me pareció buenísimo, pero loco, pues eso, ninjas y demás, scroll lateral. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, el Saboteur 1, cuando te cargabas a los jefes simplemente contándoles un golpe, en el 2 ya cambiaron cosas, podías interactuar con objetos, algo que era bastante raro en un juego de este estilo y demás, pero lo del 2 ya era una cosa impresionante. O sea, el mapeado que tenía, no sé cuántas pantallas podía tener el Saboteur este, el Saboteur 2, incluso creo que había salas secretas y demás, me parecía una cosa bastante acojonante. El mejor juego, de hecho, este juego, te lo he dicho alguna vez, me lo pasaba todas las tardes prácticamente. Me iba ahí con la moto y podías ir por varios caminos, camino rápido, camino lento. Y ya está, hasta aquí mi lista. ¿Qué te ha parecido, Marcos? ¿Potable? ¿No potable? Muy bien, tío. Me ha parecido muy bien, macho. Me ha parecido ahí poderosa. ¿Has tachado, espero, varios de tu lista de Infernal, de 200.000 juegos o no? Sí, en el top 10 exacto mío no estaba ninguno, porque ya sabía yo soy un poquito también tontito con los juegos que me gustan de Spectrum. Muy bien. Y sabía que no iban a coincidir. Pero en el top 64 estaban menos uno de ellos, no sé cuál era ahora mismo, estaban todos. Menos el otro año. Es un top 10 de Hacendado, o sea que tampoco... Sí, bueno, espera. Son juegos que están bien, pero vamos, tampoco... Amigo, yo lo he dicho, amigo, claramente. Amigo Sergio... Vaya infancia que has tenido, macho. No me extraña lo que te gusta ahora, claro. Claro, es lo que hay. O sea, si ya empiezas desde pequeño mal, pues luego el camino que sigue es lo que hay. Pero lo he dicho claramente. Vamos, el Nylord, ¿dónde no lo tienes? El Jet Set Willy, el... No, pues, tío. Sí lo sé, sí, luego a posteriori les he jugado y tal, pero yo te digo lo que el hay. El Hyper Sports, madre mía, colega. El Hyper Sports sí, pero para mí ese juego... los había mejores. O sea, para mí en mi top, no sé, me gustaba mucho más el Emilio Butragueño. Sé que para ti es una salvajada, pero es verdad. O sea, me gustaba mucho más que el Hyper Sports. Pero lo que hay. A ver. Por ejemplo, el Exploding Fist, tío. El Exploding Fist, mejor que el Renegade, tío. A mí me gusta más el Renegade. A mí es que Renegade y tal Renegade me parecen acojonantes. Pues ya verás luego el top. El top Scoria, a lo mejor hasta incluso me metes una hostia. Bueno, no, espero que te hayas ido ya a dormir, una cosa así. No, me pero tengo que ir ya. O sea, me tengo que ir ya porque me voy a poner a trabajar. Tengo el ordenador ahí para seguir trabajando. Me queda una hora por lo menos y a las 11 me tengo que meter en la cama. O sea, pues oye, pero bueno. Un placer. Una pena que te pierdas la lista de nuestro querido Marcos, de 857.000 juegos. No, tranquilo, porque os estaré escuchando. Aunque no participe, estaré escuchando. Joder, pues mis condolencias. No sé, podrías hacer otra cosa con tu tiempo. Pero bueno, tú mismo. Luego dices que tienes pesadillas y que tal. En fin, que un placer, ¿eh? Don José Luis. Sí, igualmente. Gracias por traerme aquí para reíros de mí y para... dejar claro que vuestros gustos de videojuegos son más elevados que los míos, pero bueno, no pasa nada. Joder. Bueno, eso es cierto. O sea, eso es así. Tú vete con tu Diablo y tu Godfall a donde sea y ala, a tomar por culo. Ala, te salva. Me voy a comprar el Dragon's Dogma. A ver si le doy la razón a Marcos. Venga, vale, pruébalo, vale. Pruébalo. Que tú, Sergio, nunca me recomiendas nada en condiciones, macho. Es una vergüenza. Pero si te acabo de decir, existen los Souls. Ahora mismo, existen los Souls. Bueno, he hecho pues 20 veces también. Ya. Mándamelo por WhatsApp el nombre, que me lo busco a ver si está por ahí. Si te va a mandar un codiguito tu querido Marcos, coño, tu amiguito. Pero tardo menos en comprarlo ahora. Qué bueno, eso sí, hombre, claro. Que te lo dame tiempo, mañana lo tienes, pesado. Joder, macho. Bueno, chicos, sí. Ha sido un placer y perdonadme, que me tengo que ir antes. Que cene bien usted. Bueno, dieta, ya cena, sabes. Tío. Dieta mediterránea, hazme caso, sí. A mejor. Vale. Dieta de la costa este. Chicos, perdonadme. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, te iba a decir, Marcos, pero no. Es que tanto Spectrum seguido, vamos con Aureal, ¿no? Un poquito sí, de Mega Drive, ¿no? Un poquito de Mega Drive. Sí. Un poquito de Mega Drive. Yo Spectrum lo caté, pero por amigos. Así que no tengo así. Me pusieron un juego así de relumbrón, como un Aster Partner que ha citado.
y también lo que, el contacto que tenía era recreativa. Yo consola propia tuve ya casi ya cuando estaba entrando en la adolescencia y fue la Mega Drive. Sí, hombre, no está mal estrenarse con Mega Drive. Lo que pasa es que te perdiste unas cuantas cosas previas. Me perdí un huevo de cosas, la verdad. Y cosas muy jugosas, pero bueno. Sí, así estás, que no tienes ni puta idea. Pero bueno. Va a decir un tío que se crió en la selva y no sabe nada del mundo. Eso también es cierto. Pero yo lo reconozco, no tengo ni puta idea de nada. O sea, a lo mejor ha desaparecido 5 países y no me he enterado. Pero no es algo que me importe ni me afecte. Es muy triste decirlo, pero es lo que hay. A ver, empieza con tu top. Empiezo haciéndote daño. Porque Castlevania. Ese es el primero o una cosa así. Lo tenía que meter, pero es que, a ver, es un juego que yo lo disfruté. Este juego lo disfrutaron 4 personas en todo el planeta. Las otras 3 ya se deben haber muerto. Menudo coñazo nos está dando. Tiene que ser una mierda, Marcos. Sí. Tiene que ser una pedazo de mugre. Pero si ya lo conoces, es tu favorito. Sí, pero no sé cuál es. Eternal Champions. ¿Has metido Eternal Champions, tío? Sí, tío. En tu top 10 has metido Eternal Champions con 2 cojones, ¿en serio? Exactamente, con 2 pelotas. Porque, a ver... es un juego que a mí me gustaba mucho. Que la banda sonora estaba muy bien, tampoco. No, la banda sonora era una mierda. El control era una mierda. ya nadie se acuerda de esta saga. Sacaron un spin-off que era horrible. No el de Mega CD. Estaba la versión de Mega CD, que era, bueno, otra mierda. Con Fatality de... Que también lo defendí años. Una vez que hicimos un top de Mega CD. Y Bruno, porque... Fatality de no sé qué mierda de esa gesuelta y tal, no sé qué y tal. Y no, Bruno se puso a contar que en el Mega CD habían metido de luchadores a unos perros, a unas cacatúas o así, lo defendía eso, que era indefendible. Sí, no sé, son argumentos brunísticos, no sé. Sí, pero yo este es uno de los primeros juegos que tuve propios y me gustó mucho. A lo mejor era una visión sesgada porque era de los primeros que tenía. Y ya está, el juego en sí es indefendible a muchos niveles, pero yo lo meto en el top 10 y en el puesto 10 además. Y es que además mola, tío, porque es que a ver qué mete luego en el top ponzoña, que eso puede ser una cosa denigrante. Ahí es reserva de delicatese cuando llegue. Denigrante. En fin, ¿qué te parece, Marcos? Estos son los top que de nuestro querido Aureal, que son habituales además, Y además que lo haga como, pues yo qué sé, para buscar la controversia. No, es que él lo piensa de verdad. Que esta auténtica escoria de juego, o sea, sea top 10. Mira Fatality, qué rico, ahí quemándose. Al día querrías ver tú a mí, ¿no? Las llamas Pues sí, porque además seguro que con tus dos cojones no, o sea, tienes esta mierda y no está ni Street Fighter ni Mortal Kombat, por ejemplo. No, yo creo que todos tenemos nuestros demonios. Todos tenemos alguna. Pero este es un demonio. Pero este es un Ifrit, es una invocación ahí gigantesca. Una cosa. En fin, fíjate qué gañanes de personajes, tío. Es que eres patético. Dime el nombre de uno. A ver si te acuerdas del nombre de un personaje. No me acuerdo de ni de su padre. Me acuerdo la gabardina, la tía mística, el cyborg el cyborg negro. Madre mía, tío. En fin. No me acuerdo de ninguno, la verdad. Pues normal, tío, no se acuerda ni el desgraciado que programó esta mierda, tío. En fin, pues nada. Número 9, a ver. Esto ya más serio. Rocket Knight Adventures. Le tengo un cariño a la mascota esta. Mira que salieron juegos de mascotas y de animales y ninguno cuajaba. Pero este sí, este era una maravilla, era original. Era de cuando estaba Konami en uno de sus mejores momentos. ¿Sí? Y esto es una gozada de juego. La zarigüeya está con un cohete en la mochila. ¿Sí? Es que... Se llama Jetpack, pero vamos, tú lo puedes llamar como quieras. Sí. Hombre, lleva Rocket en el título también, se puede llamar así. Así que una gozada absoluta. Correcto. Sacaron un remaster, sino una versión nueva... Para PS3, para la generación de PS3, que también estaba muy bien. Luego sacaron el 2, el Sparster, eran distintos para Mega Drive y para Super Nintendo. Uh-huh. Vamos, que todos los de... De Konami eran de su padre y de su madre. Lo raro es que cuando eran iguales, que yo no sé si hubo alguno igual, porque los hacían equipos totalmente diferentes. Así que...
Joder, macho, qué pena lo de Konami, ¿eh? Yo es que cada vez que veo estas cosas, tío, madre mía, tío. Para lo que han quedado. Bomberman, Super Bomberman, R2. Tócate los huevos. R2, D2. En fin. Y no has dicho nada de la banda sonora, por cierto, que para ser Mega Drive era bastante buena. Hablando era muy buena, muy buena, pero no quería ser machacón con lo de siempre. Muy bien, siguiente. El siguiente, uno que le eché muchísimas horas y que lo recibí súper contento. Dragon Ball Z. Porque yo estaba familiarizado con los juegos por un colega que tenía Super Nintendo. Y es que eso era apoteósico, Y yo los butodés los disfrutaba mucho, pero me fastidiaba que para la mía no hubiese nada. Así que cuando salió este, con todas las limitaciones que tiene, porque sacaron tijera para recortar frame de animaciones que daba gusto, pero... El original tampoco es que tuviera... Le faltaban algunos frames, También te digo, sí. Pero vamos, aún así cuando salió yo flipé con el de Super, el primero. De hecho, joder, eso... Fuimos legión los que los compramos de importación. O sea, que tenías que comprarlo a 20.000... Creo que era 20.000 pelas con el adaptador este y tal y cual, no sé qué. Que las 20.000 las 20.000 pesetas mejor invertidas de toda mi vida. También te digo, Mira, a colación de esto, el colega de donde yo lo jugaba, los de Super Nintendo... ¿El dealer? ¿Era tu dealer? Sí, el dealer le había tocado una quiniela y era pues unos 3 kilos pillo. No jodas. Y el tío se gastó, ¿no? Sí, no, 3 millones de pesetas entonces. Pues ya lo sé, capullo. Fin. Hombre, es que... El caso es que se lo gastó todo en consolas, en la importación... Hostia, en qué grande, ¿no? La Neo Geo de cartucho, la Neo Geo CD... claro, los padres flipando, bueno, decían, pero ¿no quieres gastarlo en otra cosa? Bueno, no. Y claro, se pillaba esto de importación todo. Que costaban una millonada. Sí, sí, qué majete, ¿eh? Me cae bien. Sí, tu coleguía, tu dealer ese. Majete. El caso es que este de Mega Drive lo gocé muchísimo, sobre todo porque podía jugar con Krilin, ya era hora, que no había salido lo de Super. Así que estupendo. Siguiente. Vamos con el 7. Pues de un estudio que te gusta mucho, Alien Soldier de Treasure. Hostia. Juego que ya salió. ¿Cuántos ha metido de Treasure? Porque este para mí no es de los mejores, ¿eh? O sea, estando muy bien, pero que si metes este, vas a meter todo, ¿no? Entiendo. No. Los otros no los meto, pero porque no lo jugué tanto. Ah, vale. Eso no porque no sean buenos. Pero este me pareció una pasada. ¿Cómo baila, Está haciendo ahí una sardanilla. Se mueve como Bruno en su primera cita, Sí. ¡Ah! ¿Cómo ataca? Ahí. No, pero fuera de coña, lo que hacía Treasure con los sprites era una cosa... Sí. Era bastante acojonante el asunto, Este también tenía una música increíble, que ya estabas acostumbrado al sonido ratonero de Mega Drive y este... Como te escuche Bruno, te mata, tío. Que lo defienda hasta eso, el pavo, tío. En fin, que tenía así, tenía estéreo ya, Bruno. Los canales, me diga. Pero podías conectar cascos a la consola, tal, directamente, tal. Menuda brasa da, Joder. Madre mía, tío. Pues sí, este era una maravilla. Difícil como el solo. Que era. Era jodido, tío. Era jodidete. Y bueno, quien lo tenga en su casa ya tiene la hipoteca pagada de 3 casas, por lo menos. Pues sí, la verdad es que sí. Bien, Está bien. Muy bien. Siguiente, ¿es ya 5 o no? Pues 6. 6, vale. Los 6 últimos. Otro casi coetáneo de Alien Soldier, Comic Zone. Hostia, ese sí que era jodido, Este era difícil. Pero jodido. Tan difícil como chulo era. Porque el rollo de pasar de una viñeta a otra, eso que tenía como de romper la cuarta pared, molaba mucho, pero lo que dices tú era difícil. Pero es que luego tenía una música, unas animaciones, era la leche, el currazo que hicieron con este juego. Pues me iba a callar, pero no me voy a callar. Para mí este juego...
a ver cómo decirlo, era buenísimo en su día. O sea, gráficamente sí. Era acojonante la idea, o sea, todo en general. Pero para mí está un poco overrated. Te lo digo así de claro. Un poco, no mucho, pero un poco overrated. ¿Qué te parece? ¿Tú estás de acuerdo o no, Marcos? Te lo digo de verdad. Un poco sí, un poco sí. Un poco overrated. De todas formas, eran momentos en los que cada consola tenía que destacar con algún juego y a veces, si no llegabas a destacar del todo, había una marea, como la marea que hay ahora con cierta máquina, que encumbraba un poco también a ese juego, a nivel prensa incluso. Pero pasaba tanto en Super como en Mega Drive. Yo creo que en este caso, siendo un gran juego, además, una originalidad que nadie puede poner en duda, y además un trabajo artístico que yo creo que no se ha vuelto a repetir. O sea, que era la hostia. Especial. Pero claro. Es verdad que el tema de subir las cosas a los altares, yo creo que está muy fácil a veces y muy difícil otras. Tío. Sí. Pero vamos, volviendo a eso, el resto me parecía la hostia. O sea, artísticamente, sí. Técnicamente sí. Y tal, una cosa, las animaciones que tenía era buenísimo, pero sí, bueno. El rollito del dibujante dibujándote los enemigos ahí en tiempo real era bastante la leche a su tiempo. Sí. Era un poco tramposo también, era puto porque era un poco tramposete. No, pero se pasaron un poquito con la dificultad, las cosas como son, pero era una maravilla. Vamos ya con los 5 últimos. Muy bien. Puesto 5 para otro imprescindible, para Story of Thor, de Ancient. Sí, que era un rollito Sega, era muy... Sega, perdón, Zelda. Ah, digo, hostia. No, era... No disimulaba que era un poquito en ese plan, pero a mí me flipó. Ya era el Aladdin de los RPG. Sí. ¿Ves? Este, igual es impresión mía y estoy yo equivocado, pero este le ocurre al contrario que a Comisión. Este no se reivindica lo suficiente. Estoy de acuerdo. Y, sí. Pero bueno, y este todavía, pero la continuación de Saturn no le recuerda ni Cristo. Es cierto, macho. O sea, que era otra Cristo. Pasada. Y este juego era buenísimo y sin embargo otros como el Panzer, yo lo diré mil veces, el Panzer Dragoon ese... Que no era malo, pero me parece un juego muy normal. O sea, está encumbradísimo y el otro no se acordaba ni Dios. Ya está, el puto control, la tarjeta roja. Pero no sé, la saca ya por sacar. No sé ni para quién es, tío. Pero bueno, que me dé igual. En fin, este va bastante bien, ¿eh? O sea, a mí este juego me parece que es buenísimo. A pesar de, pues tío, si tienes que imitar a Zelda, pues ya que tienes que imitar a uno, imita al mejor. ¿Y qué? Claro. O sea, yo siempre lo he dicho, no hay problema. Mientras sea una imitación buena, como es el caso... Que además sí. Artísticamente y desde el punto de vista gráfico era sensacional. Este juego era sensacional. O sea, para mí, gráficamente, de lo más bonito y más estiloso que había en Mega Drive con diferencia. Te lo digo así, claro. Es que es de una hornada de juegos que estudios como Ancient ya le habían cogido el punto a la consola y sabían ya truquitos para exprimirlo y para dar unos resultados increíbles. Así que era una maravilla este título. Muy bien, compro mucho este juego. Fenomenal. Sí. Siguiente, cuarto, ¿no? Sí. Street of Rage 3. Sé que muchos preferís el 3. El 3. Es una preferencia personal. No... Además, totalmente errónea, pero me parece bien. Es que este es el que más jugué. Ese y el que más disfruté, porque a mi gusto era el más completo, era el más variado, tenías un montón de chorraditas como los distintos especiales con las armas, los personajes secretos, y es el que cuando tengo que elegir uno, quitando el 4, que eso ya es otro tema, siempre vuelvo a este. Es mi favorito con el 4, la verdad. Ya, pero eso es por el rol industrial ahí y tal, no sé, que a mí me mola, sí. O sea, de hecho la gente se mete con la banda sonora y tal, pero claro, como tú, supongo que recuerda pues eso, cuando te metías y tal, pues supongo que este evocaba más esa suciedad y tal, ahí, pero bien. No, lo que te puede meter es un ataque en el nivel este de la discoteca, con la iluminación esa que tiene, que vamos, te genera una jaqueca, una migraña eso, pero bueno. Joder, para mí, joder, es que no sé, pero yo creo que me quedaría con el 2, sinceramente, porque el 1... Sí, todo el mundo elige 2. Pero yo me quedaría con el 2.
Ya, pero es que a mí la banda sonora del 1 me gusta más todavía que la del 2. Entonces, sí, es que la del 1 es soberbia, ¿eh? Es una cosa acojonante. Para mí lo mejor que ha hecho Yuzo Koshiro, y ya es decir, bueno, junto con Super Adventure Island, porque no sabría, es distinto concepto, pero... ¿Alguna pieza de Tracer? Sí, pero en conjunto... ¿Alguna solo? ¿Como completa no? Pero eso es, pero como conjunto, no sé. Pero Super bueno. Adventure Island, ¿qué poco lo recuerdan y qué banda sonora tiene? Tiene un par de melodías de esas que te ponen la piel de... Super Adventure Island, la del agua, es una cosa bastante... La de la... ¿Cómo se llama? La ballena y tal, es sensacional. O sea, esa banda sonora es sensacional. Lo que pasa es que en Super hay muchas. Es que sí. La verdad, es que hay muchas. En Mega Drive no tantas. No es por criticar, es que la realidad. O sea, bandas sonoras sublimes en Mega Drive hay menos. Es que es así, en mi opinión. Pero bueno, bien, ¿eh? Aunque curioso como siempre, pero bueno, que te hayas acordado de esta saga me parece bien. En fin, siguiente. Ahora ya toca Castlevania Bloodlines o The Next Generation. Segundo. ¿En qué puesto está? ¿En qué puesto? ¿Con qué huevo la...? Está en el 3. Top 3 esto. Muy bien, hombre. Álvaro Castellano estará dando, vamos, unos aplausos, tío. Y además jugando por supuesto con el segoviano, ¿no? Por supuesto he escogido este personaje, la chica, porque decía, por el arte de la mujer esta de la portada, era una mujer totalmente. Y eso es lo que pensaba. Pues me pasó lo mismo que con Dragon Ball Z. Digo, oye, me encanta Castlevania, he jugado al 4, está muy bien, pero en mi consola, ¿qué pasa? Pues toma, pues juega RAL. Consolate. Sí. Premio de consolación. No. Ni de coña, esto es una pasada de juego. A mí me encanta. No, a ver, yo no digo que sea malo, pero que como el de Game Boy, que todavía hay gente que defiende el caso de Game Boy, que es de Lita Marinera, pero es que madre mía, tío. El primero, ¿eh? Fin. Sí. ¿Y a ti qué te parece esto, Marcos, hablando de todo un poco? Bien, me sigue pareciendo un Castlevania menor, pero bien. No, ojo, a mí me gusta, ¿eh? O sea, yo no... Lo que pasa es que comparado con el 4, es que para mí hay años luz. Claro, es que había jugado, cuando ya juegas a ese y juegas al de PC Engine Duo y todo esto, ves otros y por tema de... La banda sonora, por ejemplo, está muy bien. Sí. El tema colorido y todo eso, es que duele un poco. Sí, duele mucho. Ahí con Ami, igual que en el Contra, por ejemplo, colorido sí lo utiliza un poquito mejor, en este yo considero que no saca provecho de la paleta a tope como otras cosas que ha hecho con Ami. Sí, no, porque es que es un poco, o sea, por ejemplo, aquí lo que son las paredes del castillo, ya ves que son muy pobres, pero luego tiene el nivel este que es sobre el agua, que tiene unos reflejos chulísimos, es un poco desigual a veces. Ya está, bueno, la migraña. Reflejos chulísimos, en fin. Sí. Bueno, que sí. Para ti. Sí, no, es que no son excluyentes los juegos de la saga. O sea, que puedes escoger tú el que hayas disfrutado más. Y este, claro, pues, es que es eso, ¿no? Sí, me parece bien. Ese erróneo planteamiento me parece bien. Ese erróneo, tienes que escoger el juego que a mí me gusta. Y ya está. En fin. Madre mía. Sí, siguiente. El 2, ¿no? Número... Sí. Espero que metas Gastar Heroes en algún momento. Espero. No, ya no. Ya no mete nada de Treasure. Que no lo voy a meter para complacerte si además era un juego que prácticamente no he jugado. No. Madre mía. Qué malas son las drogas, tío. Luego dicen que no, pero sí. No, la próxima vez tú, cuando sugieras el top, dice, este va a ser el top del programa y tenéis que decir estos juegos. Y todo pues el rato decir que son maravillosos. Es una buena idea esa, ¿eh? Me congratula esa idea. Ya el próximo programa ponemos un troquel que además te gustará esto por los recuerdos que te trae. Correcto, es lo que te iba a decir. La palabra troquel me encanta por lo que tú y yo sabemos. Y alguno más. Un troquel mío, otro de Lázaro y pones tú las voces de cada uno. Pues mi lista es esta. Me parece bien. En fin, a ver, el número 2. Tengo una curiosidad tremenda. A ver. Sí, número 2, Shining Force 2. Shining Force 2, el primero, fue el contacto que tuve así más profundo con el rol japonés, me chifló, y ya este me pareció una pasada absoluta porque era una evolución del primero,
mucho más largo, con mayor exploración, con una estructura un poquito más abierta. Para subir las clases se lo curraron mucho más. La historia también estaba mejor incluso. Y que es una maravilla que hicieran esto con las cuatro perras que le dieron de presupuesto, porque se ganó, a pesar de que el otro había sido un éxito, no abrió mucho la mano. Y es una obra maestra este. Joder. En fin, hay uno... ¿Tú conoces a un tal Rescorza? Es coleguita no. tuyo, ¿no? Pues dice que bueno el top de Aureal. Y yo creo que lo dice... Yo creo que lo dice en serio. Me voy a preguntar. Sí. Porque, vamos, me parece una cosa... Madre mía. En fin. A ver, yo ya te digo, la saga Shining Force a mí me mola, pero la tengo muy difusa. Porque yo en su día, yo creo que probé algo y tal, y les tengo confuso. Pero me parece muy buena, ¿eh? Sí. Porque a mí este tipo de combates en su día, con teselas y tal, me gusta, me parece que está muy bien. Sinceramente. Pero bueno, lo que pasa es que técnicamente... un poco flojate, pero bueno. No, a mí eso, a mí estas cosas me molaban. Cuando pasaba la acción en combate, que ya ves tú que tenía dos frames de animación y tenía un arte muy chulo cuando era consecuencias. Sí, sí, sí. Muy bien. Es todo bien. ¿Número uno? El número uno, mejor que te vayas. Voy a prepararte la cena. Esto, ¿cómo echo de menos aquí a Dani en estos momentos? Porque me iba a apoyar. A la Cal, ¿no? Cacal, en este caso. Cacal. Mi juego favorito, el que más horas le echa de Mega Drive, yo no sé cuántas horas, porque me lo he acabado 800 veces, es el tema para el que tiro siempre, Spider-Man Maximum Carnage. Madre mía, tío, qué juego tan, tan mediocre, tío. O sea, mediocre, es un beatemap del copón este juego. A ver, entiéndeme, que no te digo que sea malo, pero es un juego pues, que está bien y ya. No, me mete como número uno, tío, que madre, que simple. Claro, es que este juego lo sacaron a colación de una saga que publicaron justo entonces, que claro, yo estaba a tope con ella, a tope con Spider-Man. Okay. A tope. ya está aquí con el sorotón. Qué sinvergüenza que ha metido el número uno esto, tío. ¿Qué te parece, Marcos, tío? Es que esto es para grabarlo, tío. Bueno, menos mal que lo estamos grabando. ¿Qué te parece? Son cosas de cada uno, tío. ¿Ves? Él respeta, es una palabra básica. No, porque no tiene, porque Marcos es una persona, yo no, ya lo sabes. Sí. Y porque no tiene tanta confianza, tío. Esto es para vomitarte encima, tío. O sea, no porque sea malo, pero que haces metiendo el número. Que este lo metes, el número 10, y no, digo, a ver, es que tú tienes correcto. Una disonancia cognitiva muy grave. Cuando alguien dice que es su juego favorito, tú no lo escuchas, tú escuchas el mejor juego de toda la historia. Alguien te dice, es mi juego favorito. ¡Ay, ha dicho que es el mejor de la historia! ¡Ay, hay que lapidarlo! Que no. Sí, sé lo que dices, pero que no, que esto no hay Dios que lo defienda. Pero bueno, que me parece bien. Qué personaje, tío. Madre mía, tío. Y lo atesoro, la copia que tengo, vamos. Moro en paño. Bueno, una cosa, bueno. Sí, yo como Lola Flores. Aureal, ese es de los caros, ¿no? ¿No? No lo he mirado, no sé, pero vamos. No, imagino que sí. Pero vamos, que me entierren con él como Lola Flores con la bata de cola. Madre mía, tío. O sea, lo del top ponzoña de este tío debe ser una cosa... De hecho, te voy a dejar para el final, lógicamente. Porque vamos, sí, tiene que ser... Hace bien. Madre mía, tío. Mira, Ibeno, mira qué abdominales. Madre mía. En fin, Marcos, tu turno. A ver, está el listón bajísimo, así que te lo dejo bandeja. Mi top no tiene posiciones, ¿vale? De cualquiera. Ah, bueno, has hecho lo que te ha salido del rabo. Me parece muy bien. Pues nada, como este. Por eso te decía que he puesto, a ver, elegido 64 y prácticamente casi todos, no todos, pero casi todos podían estar en ese top 10, más o menos. Pues te digo que me da igual el orden. ¿Qué acaba de decir, tío? ¿Qué ha dicho este tú, Aureal? Ha dicho que tiene de los 64 y que son todos top 10, una mierda así, ha dicho. Pero qué estupidez es esa. Ha dicho eso, ¿no? O algo así, ¿no? Sí.
Yo, a ver, si me preguntan por un top debo 10... Debo ser muy raro, tío, pero no, hay veces que no se entiendo. Pero bueno, que sí. Suelta a ver, tus 57 juegos. Le tuve, o sea, le disfruté desde el 84 hasta el 88 y medio prácticamente. Y es que me vi prácticamente casi todo. Entonces, y cuando empecé, joder, pues empiezas viendo juegos que son... Pues los que son, los juegos del 82, del 83... que apenas aprovechaban lo que era el Spectrum, que ya por sí no era muy aprovechable a nivel técnico, pero esos juegos menos todavía. Eso te iba a decir. Pues te digo. Pero bueno, luego le sacaron partido. Yo eso que dices tú, que solo te gustaron 15, si hubieras probado cositas ricas ahí bien elegidas, por lo menos te gustarían 30, yo creo. Es posible, sí, es posible. Lo que pasa es que tenía muy mala suerte. También yo me guiaba por... Joder, era chaval, me guiaba. Luego ya era alto, pues coña, yo me guiaba... recreativa, ¿no? Que te contaban tus amigos, tal y igual. Pues si hubiera probado Nightlord me hubiera encantado, pues posiblemente. No lo sé, posiblemente sí, pero no lo probé. Entonces, ¿qué quieres que te diga? También te digo, tener a gente en tu casa con el Commodore 64 y sobre todo con el MSX, pues era duro. Bueno, pero con MSX los juegos japoneses. Claro, los juegos de Konami. Ni tan siquiera digo japoneses, los juegos de Konami. Y luego Commodore tenía muy buenos juegos y auténticas basuras también. Sí, pero claro, pero cuando tú ibas a casa... El sonido y los sprites era la hostia. Y cuando ibas a casa de tus colegas no te ponían juegos de mierda, te ponías a jugar a juegos buenos. Entonces, claro, decías, joder, macho, ¿yo qué hago en mi casa con esto? Pues jugar al Renegade, al Saboteur y poco más, tío, es que es así. Pero bueno, en fin, a ver, empieza, que esto va para 3 horas. No, yo voy a ser rapidito, ¿eh? Sí, sí. Voy a tela. Voy a empezar con The Hobbit, la aventura conversacional que sacó Melbourne House en honor al libro de Tolkien y que venía con un libro incluso en la edición inglesa. Que bueno, es un juego del 82 que si veis los gráficos, si el señor... Mira, por ejemplo, o sea, era una aventura conversacional de escribir lo que hacías, te ponía una pantallita arriba con un esquema de, de lo que estabas viendo, más o menos, no en todas las localizaciones. Luego tú ponías ir al norte, abrir armario... Hablar con no sé quién. Espérate que me están llamando y no sé quién es. Bueno, te le pisa. Y no, lo más acojonante de todo es que no sabe quién es, tío. ¿Qué hora es? A las 10. A las 10 de las piernas ahora. A las 10 de la noche. Y este dice que va a ir rapidito, ¿eh? Madre mía, encima le interrumpe. Los de Amazon. No, la cena. No, me se ha confundido. Pues eso, de Hobbit, aventura conversacional. Yo me había leído el libro, además, hacía poco y era un enamorado de Tolkien y demás y la verdad es que disfruté mucho el juego. Para mí esto es mítico. Además veías como el fil de relleno de color dibujaba las pantallas realmente. O sea, no está la pantalla hecha, sino que te la rellenaba de color. Uh-huh. Era una cosa tremendamente curiosa. Mira, ahí lo ves. Ahí estás en el paraje con los trolls. Tenías que esperar a que amaneciese, se convertían en piedra y ya te podías ir. Si no, te mataban. Esas cosas. Joder. Para mí, yo veía esa pantalla y para mí era un puto mundo, tío, por hablando mal. Hombre, es que en el 82, es que claro. Es que es otra, es que ha llovido mucho, ¿eh? Pero sí. Para mí, esto ya te digo, las conversaciones me parecen un coñazo de escándalo. Pero también es cierto que, claro, esto cuando están de moda era súper pequeño. Y a mí eso de escribir, tío, decir, claro. Ya escribo bastante en el colegio, tío, que escriba su puta madre. Pero bueno, en fin. Siguiente. A ver, voy a poner un clásico de Ultimate, el Jetpack. Que sobrevalorado. ¿Sobrevalorado, piensas? Sí. Con solo 16K, que era un juego de 16K, la verdad es que le he echado horas y horas, pero como un auténtico demonio, macho. Tenías que, bueno, ya lo sabéis, tenías que formar el cohete, luego rellenarlo de fuel y pasabas a otra pantalla que era prácticamente igual, solo cambiaban las plataformas y los enemigos, realmente, la dificultad un poco. Pero era un juego, hay que tener en cuenta sobre todo eso, que eran 16K, ni siquiera eran los 48 de los juegos más grandes. Y además que estaba la gente de Ultimate ahí detrás. Está nuestro querido don José Luis, está trabajando a tope, está en el chat, que no para de poner gilipolleces, entre otras de que me muteen, que bueno, eso lo puedo entender, pero ahí le está, ¿eh? Dice que está currando. Sí, ¿no? Ya veo, José, uf, un curro tremendo. Y este juego supongo que lo dirá por esto. Pues este juego está sobrevalorado. ¿Qué me va a poner otra vez a mí? Qué asco. En fin, el puto control solo me la pone a mí. Porque tiene, pues no tiene confianza. Veamos, que a la tira para matarte con el que acabo de hacer. Ah, que se va a poner a Marcos. Mira, qué bien, hombre. Mira. ¿Qué ha pasado? Overrated. Esto está totalmente overrated. Juegazo, el láser espectacular. Sí, una cosa muy loca. En el 83 con 16K, una maravilla.
Vamos con el siguiente. Digo, ojo, no digo que sea malo, que luego se me malinterpreta. Está sobrevalorado. Pero bueno, sigue. Hombre, eran tiempos, pero la jugabilidad era exquisita, ¿eh? O sea, sí, sí. O vamos al siguiente. Tyr Nanog. Un juego que era aventura. Ni me suena. Aventura así de vagabundear por la zona buscando cosas. Hostia, al estilo Bruno. De Gargoyle Games. Bruno hace años, tío. Y este juego, las animaciones que tenía superaban a todo lo visto en el momento. O sea, a nivel animación, era lo mejor del momento. Yo creo que más o menos... Joder, como para no serlo. ¿Este de qué año es, tío? Pues yo creo que es del 83-84, tiene que ser algo así. Joder. Entonces, era un poco tosco a nivel de, por ejemplo, de elegir las direcciones de este, norte, sur y todo esto. Te acababa el camino, por ejemplo, ahí tenías que girar y irte al otro lado. Pero es que lo del sprite es muy loco, ¿eh? Sí. Y el scroll de fondo, tío. Sí, sí, sí. Mueve sí, eso sí. Y detrás ves las montañitas y lo otro y las nubes. Eso parece que no, pero era espectacular. Estaba basado en la mitología céltica y todo esto. Y estaba muy chulo. Es una cosa, es que estoy flipando. Quitándolo. Yo es que lo he dicho, yo tengo un trauma con el color amarillo del Spectrum. O sea, lo he dicho muchas veces. Me causa rechazo y asco a partes iguales. Pero es que estoy hipnotizado con el personaje. Y solo está caminando de izquierda a derecha. Es que no hace otra cosa. Pero es que es increíble, tío, sí. Cómo se mueve eso, tío. Comparado con las auténticas mierdas que había en Spectrum en general. Se llamaba Kuchulain, el protagonista. Luego sacaron el Dundarach, que era ya en ciudad. Y ahí conocías a más personajes, estaba un poco más elaborado, pero era más feo a nivel escenario, porque eran casi todo paredes, puertas, muros, era un poquito menos variado, pero era más complejo. Y también sacaron luego el Heavy on the Magic, el Mar Sport, que estaba basado en un entorno espacial y tal. Este es el Dundarach. Hostia, ¿qué ha pasado? Ups. Va más lento esto, ¿eh? Un poco toskate. Pero bueno, había un personaje femenino que se llamaba Pita, que en una revista española ponía: si cambias una de las vocales, adivinarás el oficio de esta mujer. Qué bien, ¿eh? Qué didáctico todo. Muy bien. Bueno, saltamos a un clásico que ha mencionado José Luis, que es el Night Lord, que, a ver, si estabas viviendo lo que era la evolución del Spectrum en directo, cuando cargabas eso en el ordenador te dejaba flipado con el... Es que para mí... Métrico, Filmation, todo esto... Claro, pero es que lo he hecho mil veces. Es que para mí lo de Ultimate o Rare, como Rare o Rareware, o como lo quiera llamar, o sea, a mí me parece, lo he dicho muchas veces, el mejor estudio que ha habido nunca, mínimo, a la hora de exprimir los hardware. O sea, yo es que ya te digo, estos juegos le descubrí, pues eso, tiempo más tarde, y dije, tío, es que lo de esta gente era una cosa muy loca. O sea, es como en NES, o sea, los juegos que hacían ellos en comparación con otros estaban por encima de tal, y a partir de ahí era un chorreo, era increíble. Pero lo que hacía Ultimate con Spectrum me parecía increíble. Es que en NES, ¿qué scroll le metían? ¿Qué suavidad metían al scroll de NES con los planos y con el colorido y con las animaciones, con el tamaño de todo? Ah, pero es que esto es Spectrum, es que claro, yo si hubiera jugado, lo que te digo, pues lo que ha hecho José Luis, porque no probé esto. Si hubiera probado esto, ¿qué me parecería? Pues una cosa bastante acojonante, pues sí. Pero no lo probé. Entonces, pues nada. Es lo que hay. A ver, es que es eso. En ese momento tú lo jugabas en casa, cuando era de noche se convertía en lobo el personaje y tal. Tenía, la verdad es que si lo ves ahora, dices, joder, a nivel gráfico, pues bueno, es correcto, está bien hecho la perspectiva y tal. Pero es que jugarlo en aquel momento es que te daba, cada vez que entrabas a una habitación, no sabías qué te iba a esperar dentro. O sea, era una especie de sorpresa continua y tiene una ambientación bastante chula. Sí, pero lo cojonudo que tenían los de Ultimate es que hubo algún que otro juego, como este, por ejemplo, que lo tenían programado antes, tío, pero lo sacaron después. O sea, es que es una cosa, es que es tremendo, ¿eh? Sí. Hombre, también está el Alien, por ejemplo, el Alien 8 estaba muy bien también. O sea, tenían bastantes en 3D que era una pasada, tío. Isométrico. Luego ya empezaron a sacar la churrera, se empezó a ir gente también y tal. Y a los últimos momentos fueron un poco más crudos con el Martianoids, con el Babbler y cosas así. Sí, pero bueno, eso también pasó en NES también. De hecho, empezaron a sacar juegos también licenciados ahí de yo qué sé, licencias tipo, no sé si era Disney o cosas así, y era la churrera, y de programas de estos de americanos que eran auténticas basuras, pero no los hacían ellos. Los que hacían ellos bien, había mucha diferencia. Pero es que esto es acojonante. O sea, lo que... Ya te digo, esto lo descubrí más tarde, los de Ultimate, en Spectrum, y me quedé bastante flipado. La verdad, pero bueno. Siguiente.
Pues una conversión de recreativa muy chulica, que es el R-Type. Ese, super ese lo sé, ese le descubrí tardísimo, por eso no le he metido. Que es bastante de lo mejor que hubo en Spectrum, pero con mucha diferencia, ¿eh? Sí, yo me acuerdo de lo jugué con un compañero, con Javi, el mapero, ¿sí? Que él tenía CPC y yo tenía Spectrum. Y estábamos todos los días, ¿han pasado a la fase 3? No, yo estoy acabando tal, no sé qué. Y estuvimos como una semana ahí con el juego a tope y lo pasamos bomba. Pero fíjate el colorido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego el tamaño de las cosas, y dices tú, joder, se mueve brusco. Pero es que mover eso en Spectrum tenía bastante mérito. Más con el scroll de estrellas que tiene detrás. Sí, sí. Sí, sí. Y las armas que están heladas y todo. Es que para mí R-Type, o sea, en cuanto a aprovechamiento de hardware, pero claro, el hardware un poco más nicho quizá, porque joder, el R-Type de Master System es buenísimo. Sí. O sea, es que es buenísimo. Es una pasada. Sí, 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 sí. Y ya te digo, ya le jubí tarde y tal, pero me parece una cosa bastante acojonante. Sí. Pero bueno. Tenía el coñazo de cargar los niveles uno a uno y tal, que era cuando te mataban tienes que volver a cargar y tal. Pero bueno, eso hacía que te lo curraras más. Pero es que las explosiones, cómo están hechas, que había distintos niveles de explosiones, ¿eh? O sea, en función del enemigo y tal. Buah. Muy loco esto, ¿eh? Una pasada. Mira, por ejemplo, esta zona, el estrechamiento este clásico de R-Type. Lo que no me acuerdo era el sonido, macho. No recuerdo el sonido de esta versión. Fíjate. El sonido era normalete. Yo no sé si en 128... Me acuerdo del de Master System, pero no me acuerdo del de... Fíjate, el de Spectrum no me acuerdo. Te lo tendría que escuchar, pero no me acuerdo. Yo creo que este, no sé si le metieron música a 128 bar con tres canales o no. Creo que no. No me acuerdo. Así que tendrá solo el de las balas, el del armamento y explosiones. Y ya está, ¿no? O sea, no tenía música, ¿no? No, yo creo que no. Creo que no tiene a 128. Por lo menos yo no recuerdo la música en 128. Vale, vale. Ya, a ver, eso buscarlo. Muy bien. Fíjate el jefazo. Vamos a ver el jefazo ahí. Mírale. ¿Cómo mueve la colita? Sí. Hombre, es un poco, pues como se dice, truquete y tal, pero aún así me parece... Me parece increíble lo de este juego, sí, sí. Pues al siguiente, otra conversión de recreativa muy buena, el Terra Crest. Ojo, ojo, dice que 128 sí tenía música, ¿eh? Hace sí. Multivac, sí. Hostia, sí. Pues hay que probarlo. Yo lo jugué en 48K porque como me compré el Plus 2A, que era incompatible con algunos juegos, lo mismo uno de ellos era este. Pero habrá que escucharlo. Puede ser. Será la misma música que en CPC seguramente, porque tiene el mismo chip de sonido, pero habrá que escucharlo. Pues el siguiente, otra conversión de recreativa de Terra Cresta, que es súper jugable, un scroll bastante suavecito y que, joder, veas la recreativa y tal, claro, está muy bien el juego, ¿eh? Además, tenía todas las fases de crecimiento de la nave y demás, y es que lo que hacía el Jonathan Smith este, que hizo Cobra... No sabía que estaba el Terra Cresta en Spectrum, fíjate. Pues es una auténtica pasada de juego. Joder. Pero pasada. Además, el spray de la nave es incluso demasiado grande. Sí, sí. Sí, sí. Joder. Y que, apenas melodías, se mueve que te cagas eso, ¿eh? Sí. Tiene sonido. Este creo que también tiene a 128K. Yo lo jugué en 48 y tenía un buen sonido de balas y un inicio de melodía cada vez que empezaba la fase, como la recreativa, muy bien recreada. Y los juegos que hacía John Smith eran la hostia siempre. Joder, chaval. Muy bien, ¿eh? Siguiente. Siguiente, Cobra, del mismo. ¿Este sí te suena? Sí, sí. Lo probado. A ver, yo te digo, o sea, yo la lista que yo he metido es de. A ver, si yo, hay juegos de Spectrum, por ejemplo, el otro que has dicho tan nombrado, el de la animación del pavo ese y tal, ni puta idea. Pero de Spectrum, joder, a posteriori he conocido muchos juegos, pero que yo en su día no probé. Claro. Ya te digo, es que es así. Pues Cobra es una auténtica pasada. Si sale ahí un poquito del juego. Sí, es que de animación a nivel scroll, también tiene música 128K y luego que era muy divertido. Era al Stallone, el spray de Stallone era muy, muy simpático con los musculicos ahí y tal. Estaba muy bien hecho. Sí. Yo creo que el control se ha debido a pirar. O sea, ha debido a ver tu lista de chaval, yo coge y me piro y a tomar por culo. O sea que. Digo, que se ha ido a ver el R-Type con 128K música. No, está trabajando con José Luis. Igual, trabajan igual, ¿sabes? Lo mismo. Mira el scroll, el suelecito, cómo se mueve, Sergio, mira. Sí, mira, sí. ¿Eh? Espectacular, ¿eh? A mí me hacía gracia el reborde. Sí. El reborde de los sprites. La mascarita hasta que le ponían, ¿verdad? Sí. El reborde. Fíjate cómo se mueve todo, ¿eh?
No, para ser Spectrum LGR, sí. Sí. Además, no me acordaba que el color también bastante bien, ¿eh? En general. Sí. Movimiento fluido y tal. Gracias, Ete. Este tío era un mago. Además, falleció hace tiempo. A ver, majos. The Sentinel. Es un juego especialista. The Sentinel no es igual. The Sentinel es un juego en el que estás en un escenario tridimensional. Sí. Y tienes que llegar a lo más alto y acabar con el Sentinel que va vigilando, va rotando por el escenario, buscándote y quitándote energía cuando te ve. Entonces tienes que ir subiendo por el escenario, absorbiendo árboles, bloques y demás, y llegar hasta su altura y eliminarlo. Y este era una pasada. Tenía 10.000 mundos, que en ese momento decías tú, hostia, 10.000 mundos. Que bueno, ya has visto la complejidad del mundo como era. No. Pero que era muy divertido. Tenía solo de guitarra cuando te mataban o cuando hacías no sé qué, digitalizado o algo así. Estaba muy chulo. Es raro de cojones, ¿eh? Sí. Es un juego especial. Están bien, ¿eh? Era un juego especialico. Joder, macho. Pero que estaba muy bien, ¿eh? Cuando pillabas ahí... Curioso es. Te digo, lo de moverte, de trasladarte a las casillas, absorber para coger energía y todo esto, molaba mucho. En ese momento, cuando veías algo medio en 3D, flipabas. Muy bien. Por cierto, nos dicen en el chat que la versión de 128 de Retype era, pues eso, a posteriori. Es muy nueva. Así que... que la han tocado después. Vale. Es Homebrew del todo. Sí. Vale, luego otro juego por ahí, el Star Strike 2. El Star Strike 2. Sí, el primer Star Strike era un clon del Star Wars, de la recreativa, más o menos. ¿Sí? De la primera, que ibas por ahí rompiendo lo de las torrecitas, lo del túnel, todo esto. El clásico. Y en el Star Strike 2 mejoraron la fórmula y tenías que atravesar mundos realmente complejos. Pero mira cómo se movía. A ver si sale ahí un poco al exterior. Muy loco esto, ¿eh? Sí, al exterior. Un poco mareante cuando va a 3 frames por segundo. Sí. Pero bien, ¿eh? Pero tiene mucho mérito. Pues sí. Y eso a nivel 3D igual, veías cosas en 3D en aquella época y decías tú, joder, esto, a ver si salen más juegos así, a ver si se mueve mejor. Eso sí, es blanco y negro todo, salvo el fake del HUD, ¿no? Sí. Bien, me parece bien. Y nada, tienes que ir esquivando los obstáculos, ahí tienes que evitar la rejilla y meterte justo esquivando los cuadrados, tal. Era sencillote de propuesta, pero estaba muy bien hecho. Y a nivel 3D, ya te digo. Lucía bien. En la época de lo mejor. Lucía muy bien, sí. Joder. Y luego. Ahí está Don José Luis haciéndote la pelota. Como soy de la misma generación y esas cosas, pues eso, que lo suscribe y tal. Él se ha quitado de en medio, ha hecho el top ese de mierda y tal, y hace nada y no sé qué. En fin. Y luego, en el último puesto he elegido 3 juegos, pero voy a poner uno solo, que es el Exolon, de tu amigo, el que programó el Cybernoid 2 también. Sí. Y que este tío, el Rafael Checo, este era tu auténtico figura. Exprimía el hardware y todo. El Checo, como futbolista. Checo. El Exolon de Spectrum, muy bonito. Y el de CPC también, o sea... Prácticamente todas las versiones, pero fíjate las explosiones como las hacías. Es que lo de las explosiones de este tío es una cosa bastante impresionante, ¿eh? El tamaño de todo y, no sé, el colorido que intentaba que fuera normal en un espectro, que era muy difícil lograrlo. Correcto. Doy fe. Doy fe. Fíjate, era muy chulo este juego. Es que lo de las explosiones es una cosa bastante flipante, ¿eh? Sí. La verdad. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien. Algún que otro juego que no conocía, así que contento. Me esperaba alguno más tópico y que, por cierto, algunos de estos puristas nos van a matar porque la Abadía del Crimen no ha salido por ningún lado, ¿eh? Ojo, cuidado. A ver, yo voy a ser sincero. Cuidado. La Abadía del Crimen era bonita en CPC porque tenía 4 colores en modo 1 a resolución media. Pero en Spectrum tenía solo 2 colores y era muy feo. Otra cosa es que sigue siendo el mismo juego y sigue siendo un buen juego. Pero el bonito era el de Amstrad CPC. Es así. Pues sí. Que por cierto, pregunta en el chat. ¿Cuáles son los otros dos? Que no lo dejes ahí con la duda. Bueno, tenía 64, ¿eh? Pero bueno. No, pero dicen del top. Esto, que has dicho que vas a decir solo uno, empatado con Exolon. Otro isométrico que era el Fairlight. Ni idea. Y uno de Houston Consultants que era el Dragon Torque. Que es la segunda parte de Avalon. Y por cierto, me acaba de venir a la mente, Barbarian, tampoco ha aparecido.
A mí me parece imposible. Si es que... Hombre, ya nos ha jodido tal. A mí me parece imposible ese juego. El Barbarian sí, 2 me parece imposible. El Thanatos, el del dragón, era una auténtica pasada también. Sí, 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 había algún otro. Y por cierto, el ¿cómo se llamaba? Robocop también está por ahí, ¿eh? El Robocop es una pasada. Ese no le he metido porque le jugué tardísimo y tal y cual, pero estaba a punto de meterle porque me parecía bastante acojonante, ¿eh? Luego, si puedes control, busca uno que se llama Light Force, un shoot'em up. Porque ese habían hecho la nave en forma de H, ¿sí? Y pudieron meterle color blanco a la nave como si fuera un juego normal, de un ordenador que no tenía contagio de color. Y era muy chulo también. Hostia. Sí, sí, ¿eh? Sí. Bastante bien, bastante fluido. Está muy bien también. Es que hay buenos juegos. Ahí, sí, sí. Y el Green Beret. Describirle un poquito para quienes estén escuchando. Describirle un poquito. Porque no. Shooter, de scroll vertical. Joder, súper fluido. Que lo que dice Marcos, buen colorido. Joder, fondos bastante apañados. Sí. No es que aparezcan demasiados enemigos en pantalla, ahora que lo veo, y por lo que veo casi todos son del mismo. Bueno, pero claro, es que demasiado hacías con sí. Spectrum, ¿no? Y por cierto, ¿solo puedes mover izquierda-derecha o podías subir y bajar? Creo que subías y bajabas también, ¿eh? Vale. No, bastante bien, ¿eh? Sí, iba a decir otro, pero se me ha olvidado. De Spectrum, pero bueno, da igual. Tampoco se gestiona. Luego, por ejemplo, de coches, que es un género que se ha castigado mucho el Spectrum. El Chase HQ era buenísimo. Chase HQ, el Weck Le Mans. Y el Overlander eran tres juegos de coches espectaculares. Para mí mejor era el Chase HQ, que no le he metido porque en realidad jugaba más mi hermano mayor que yo. Pero ese tenía buena versión de 128K. Tenía alguna pantalla extra y cositas mejoradas, aparte del sonido. Pero fíjate cómo se movía. Sí, sí, que sí, que sí, que sí. Sí, sí. Más me molaba. A mí el juego este me gustaba bastante. Este me pilló ya con Atari ST y tal. Entonces ya lo probé para tal, pero... Tiraba Atari ST, aunque como versión de aprovechamiento era mejor la de Spectrum que la de Atari ST. Ya, pero es que Atari era otra historia, ¿eh? Claro. Pero bueno, en fin. Pues vamos con las pozoñas, ¿no? Ya rapidito. A ver, empiezo yo, luego tú, Marcos, y luego dejo Uriel para el final porque, en fin, me quiero reír un poquito con su cerebro destrozado ahí. Voy a sacar el salmón, Jeffrey. Voy a sacar el salmón, dice, tío. Joder, váyatela. En fin, número 5, a ver si viene el pesado este. Que además, bueno, número 5, que lo he dicho en otro programa. O sea, y también digo, gusto totalmente personal. Me van a caer palos y esas cosas, pero me da lo mismo. Número 5. Yo estaba acostumbrado a, pues eso, a que me dijeran todos que si el Mario es la hostia, tal y cual, no sé qué. Probé el Mario Bros. Estándar de Spectrum y parecía una auténtica basura. Y lo digo así de claro. O sea. Claro, luego comprobé el DNS y dije, claro, no me extraña que la gente diga que Mario Bros. Es la hostia, porque de hecho lo era. Pero a mí el Mario Bros. El Classic, que como se le llamó después, me parecía una auténtica, no basura, pero en comparación a lo que me habían dicho, que era una cosa increíble tal y cual, me pareció súper básico. O sea, que sí, divertidito, graciosete y tal, pero no es lo que me vendieron. Así que eso por un lado. Y he de decir que estaba a punto de meter Gauntlet, pero no le meto porque reconozco que en Spectrum está bastante bien. Lo que pasa es que... Sí, pero tengo manía al juego ese. Pero en Spectrum era... Para ser Spectrum era muy bueno, ¿eh? De hecho, de las mejores recreativas de... comercial recreativa que había. Siguiendo un poco la estela de Mario Bros. Back to School. Otro juego que hay gente que dice que es la hostia, que es una cosa impresionante y tal. Claro, de tanto escucharlo lo pillé y me pareció un poco humate. Me pareció un coñazo el juego este, lo digo de verdad. O sea, me parecía una cosa, pues eso, yo estaba acostumbrado a renegar de estas cosas, me pasaron esto y dije, pues esto, pero esto, ¿esta mierda qué es? O sea, así de sencillo, ¿qué es esto? Me pareció aburridísimo. No digo que sea malo, pero me pareció un coñazo. Que entiendo que era muy bueno, ¿eh? Pero yo era muy pequeño y me pareció que no. Siguiente, ojo, cuidado. Número 3. De las Ninja 2. Me encantaban los ninjas, me encantaba todo eso y tal. Y claro, cuando me pusieron la versión esta de Spectrum, que sí que era buena y tal, hay gente que le parece la hostia y tal, pero en blanco y negro, claro, yo dije, pero yo creía que mi televisión se había jodido. O sea, lo digo así de claro, digo, y esta puta mierda, tío, ¿qué le pasa tal? Yo, claro, yo voy a pedir a Control que ponga The Last Ninja 2 la versión que quiera. De Commodore 64, mismo. Sí, me da lo mismo. La versión o de Atari ST me da lo mismo. O sea, para que vean la gran diferencia, que no sé si lo he pasado. No sé si lo he pasado el este. No, no te lo he pasado.
Control, perdóname, búscalo porque no te lo paso. Creía que sí, pero no. Ahí. Había, es que había una diferencia, macho. Es que parecía otro juego. O sea, no estaba mal convertido, pero es que el de Commodore claro. Era una jodida maravilla, tío. Es que claro, es que era otra cosa. Es que tú comparabas el de Spectrum con esto, en copia, sí. Ya no solo el color, era el nivel de detalle de los escenarios y de todo. Era una cosa, tío, era una cosa espectacular. Era un juego, o sea, para jugar en Commodore y ya está. Sí, sí. Y ojo, que me acuerdo de la caja ahí de Spectrum, que molaba mucho y tal, pero no. O sea, pero no. En fin, Teammate. No esperamos, era bastante habitual en Spectrum. Eran unos timos que te cagas. Siguiente, número 2. Una de las mayores mierdas que se habían hecho, yo creo que de Spectrum, que se han hecho nunca, al menos en mi opinión, el Uchimata este. Hostias. Que madre mía, tío. O sea, era una auténtica vergüenza. Era una puta vergüenza. O sea, tú no puedes cobrar por hacer esa auténtica basura. O sea, lo que estoy viendo es la puta realidad. Fondo negro, dos tíos cogiéndose tal, que no saben muy bien si están bailando o qué cojones están haciendo, y ese era el puto juego. ¿Qué os parece? ¿Le conocíais? Sí, ¿no? Tú sí, supongo, ¿no, Marco? Sí, he intentado recordarlo para buscar un juego de mierda y no me venía el nombre a la cabeza, y es ese, tío. Sí, sí, el Uchimata. Que no sé si lo se llamó de otra forma y tal, pero... Joder, fíjate el uniforme, de qué forma está hecho, ¿eh? Sí, sí, que además igual. O sea, no te creas que poner uno blanco y uno para distinguirlo, ¿no? Exactamente igual. Si saludas, es que tú fíjate las animales. Es que madre mía, tío. Es que da vergüenza ajena. Qué auténtica escoria. Madre mía, macho. En fin. Y encima parpadea. Es que yo no entendía cómo podían parpadear. Digo, pero si no hay fondo, tío. ¿Por qué parpadean los putos sprites, tío? Pero si es que no hay nada que sabes. Digo, si que... En fin. Y ya el último, top 1. Double Dragon. ¿Por qué? Pues claro, jugabas a la recreativa y esas cosas, ibas ahí a tu casa totalmente motivado y te encontrabas pues con una mierda escandalosa. Y me vale el 1 y el 2. En este caso no hago ascos al 2 también. Era una auténtica basura y una auténtica vergüenza. Podría haber sido peor, ¿eh? ¿Eh? Podría haber sido peor. Podría haber sido peor, pero te digo, en comparación con... pues eso, jugaba a la relativa, iba a mi casa y jugaba esto, o al Double Dragon 2, que madre mía también lo del Double Dragon 2. Yo creo que era incluso peor el 2 que el 1, fíjate lo que te digo. Pues eso, deprimente y era una de las cosas por las que yo al Spectrum le cogí, o sea, no te digo manía, porque tenía juegos que me gustaban mucho, pero nunca me terminó de satisfacer. Por eso para mí el salto, yo pasé de Spectrum a NES, y es que eso es un abismo... El cambio más drástico que ha habido nunca para mí. O sea, era abismal, la diferencia abismal. Así que nada. Pero bueno. Marcos, te toca. Venga. Ponzoña. Ponzoña, un juego que me decepcionó mucho, el Pole Position de Spectrum. Joder, es que son una basura bastante grande. Era un puto fan de la recreativa. Jugaba de pequeño, me llevaba a mi tía abuela y a unos recreativos a jugar. No me llegaba al pie al acelerador casi. Y para mí esa máquina es, pues... Era mítica y además había visto el de Commodore 64 en casa de un amigo. Y pasa lo que pasa. Que bueno, tiene unos pixelotes como súper gigantes, pero se movía bien la carretera y la melodía y todo. Era muy parecido a la recreativa. Y luego veías el de Spectrum y yo creo que además esta versión está acelerada porque no se movía los bordes tan rápido ni de coña. Ni de coña. y no se veía así, lógicamente, pero bueno. Pero para que vean el cartel lo que tarda en pasar. Dice, no has visto, venga, que esté aquí, venga. Joder, luego, chaval. A nivel jugable, muy mal. O sea, a nivel gráfico, si hubiera movido bien todo, lo hubiera aceptado, pero era injugable. Era una pena. Y me decepcionó mucho porque me gustaba mucho la recreativa. Claro, sí, sí. O sea, te pasa lo mismo que a mí, ¿eh? O sea, es que son razones de peso, tío. Claro. La desilusión está asquerosa. Muy bien. Siguiente, no, cuarto. Otra castañita, el Masters del Universo. Joder, tío, se me había olvidado ese juego, tío. Que no es que le tuviera mucho cariño ni a la saga ni al juego, pero lo probé porque me lo dejaron y flipé. Pues yo sí, el borde que tenía para que no hubiera contagio de color, que vamos, que mira, y te borraba todo el alrededor. Sí, sí. Espectacular, wow. Mira. Veamos, y bueno, en fin. No, fíjate. Aparte, es que era una cosa, tío. Es que mira qué salto, mira el salto, para arriba queda. Entonces, o sea, no me acordaba que era tan malo, No me acordaba que era tan malo. Aparte, yo sí era fan, O sea, tenía varias figuras y demás y tal. Y madre mía, tío. Fua. Es que se te caía el alma a los pies, Porque además esto, no sé tú, pero yo no sé si era el... Yo por aquel entonces jugaba con teclado y era incontrolable. O sea, es que no podía saltar. Es que yo me caía todo el rato. Es que no...
Era una chusta, tío, pero una ponzoña escandalosa esta, ¿eh? Había juegos, se jugaba muy bien con teclas, otros que no te dejaban definirlas, se habían elegido unas que eran terribles para el control. Sí, pero la respuesta que tenía el personaje era patética, tío. Sí, no, era patética. Es insalvable. Correcto. Luego otro de recreativa, el Street Fighter, que se encargaron de convertir los asnos de Tiertex, que hacían conversiones terribles. Tiertex le tenía una manía a esos, tío, era todo basura, ¿eh? Joder. Y que era terrible, pero bueno, el de Atari este Amiga igual, era con color, pero igual de mierda. Yo no le vi en ni en Atari ni en Amiga vi ese, pero vamos, sigo diciendo que el juego en sí era, ya de por sí era malo, ¿eh? Sí, es que mira. Ya de por sí era malo, sinceramente. Sí, yo recuerdo que esto era pues lo que era, un juego incontrolable, o sea, un jaleo, una cosa, pues eso, injugable. El escenario de la recreativa, que no fuera, que tampoco era la más jugable de Capcom, pero veías el escenario ahí con el dojo, con las nubes moviéndose y todo esto, y luego veías esto, decías tú, pero qué. Es que lo que decía José, el Exploding Fist, por ejemplo, joder, era mucho más, vamos, es que a nivel animaciones y detección de golpes y de tal, es que le daba mil vueltas, tío. Sí, pero yo estoy diciendo que el juego este, el original, era bastante flojo. Por mucho que la gente diga que se le tiene cariño por lo que se le tiene, era flojo. Se tiene cariño, pero jugar es un poco doloroso. Pues sí, correcto. Siguiente, el 2, ¿no? ¿O tú cuántas has metido, por cierto? Llevo 3. Por eso. ¿Pero cuántas has metido? ¿Has hecho caso? ¿Has metido 5 o has metido 800? Ah, tengo 12. Tengo 12. Solo voy a decir 5. Vale. Otro que os va a gustar, que es un clon de Donkey Kong, se llama Crazy con K, Crazy Kong. No sé cuál es, tío. Ya lo verás. Vale. Fuera de coña, ¿eh? Crazy Kong. Sí. Del supongo que, lógicamente, del Donkey original, evidentemente. Sí, el Donkey... Ah, clon malo, ¿no? Clon, pero joder, muy malo. Adiós. Pues mira, ¿eh? Ay, pues mira, el mono, que solo se ha molestado en hacerle los pezones. No tiene ni los pechos, tiene los pezones solo. Joder, tío. Vaya pedazo de basura, tío. Infecta. Pero es que, claro, joder, tío. Es que esto igual, es verdad que no era la licencia oficial, pero tú venías de jugar a la recreativa y de verla, y veías esto, que era lo que más aparecía en ese momento, luego sacó un Ocean que estaba mejor. Hostia, pero es que esto no es que sea un clon, es que esto es para irse al calabozo directo, ¿eh? Eso es basura, súper basura. Es basura, tío, es un clon horroroso, que además se mueve como el culo. Fíjate los barriles, fíjate el tamaño del personaje, madre mía, tío. Sí, han inclinado las plataformas para no molestarse. Efectivamente. Madre mía, chaval. No conocía esta mierda, ¿eh? Sinceramente. No conocía esta chuta. Qué asco, chaval. Y encima el que está jugando es un imputo inútil, ¿eh? Joder, macho. Madre mía. Muy bien. Y otro más, ¿no? Y luego para cerrar, con uno deportivo de fútbol, que intentaron vender la moto con él un verano de mundial o algo así, que era el World Cup Carnival. Telita. Que era una versión de otro que sale en 16K de fútbol. Habían mejorado, ampliado no sé qué caca y te lo vendieron con todos sus huevos con selecciones o con no sé qué historias. Pero mira, sí, después del que has puesto tú, del Emblem Hughes, mira este. Telita, no, este le conozco, ¿eh? Porque yo decía siempre que para mí lo peor que había jugado nunca en fútbol era el Mitchell, hasta que llegó uno y me dijo, ¿tú no has visto tal? Y digo, no. Y este, madre mía, tío. Este lo sacaron, yo creo que con el Mundial de México, el 86. El 86. Joder. Pero mira, ¿eh? Es que es para matarlos. Es que es para matarlos, es que desaparecían los sprites enteros, ¿eh? Bueno, hablar de que el movimiento es que es patético, o sea, es que corría mucho más en diagonal que... Sí, sí, sí. No. Que en línea recta, tío. Qué mugre, tío. Madre mía, tío. Sí, sí. Hostia, es peor de lo que recordaba, ¿eh? De hecho. Y ya es decir, madre mía, tío. Joder. Qué pedazo de mierda, chaval. Muy bien. Pues ala, Aureal, tu turno. Pues vamos al turrón. Vamos al asunto, sí. Joder. Empiezo con uno que ya mencioné una vez, pero es que es inevitable meterlo. Tú imagínate que eres Acolyte. Hostia, es que imaginarte Acolyte ya mal, ¿eh? Muy mal. Ya, imagínate que tienes una conversión para consolas para Mega Drive y esto, de Turrican 2. Sí, hostia. Ya, ¿qué haces? ¿Sacas el juego bien? O coges la licencia de soldado universal y se la pegas a la conversión esta. Y eso es lo que hicieron. Cogieron la conversión que tenían de Turrican 2, cambiaron un poquito los sprites y sacaron esta ponzoña que
que sí, que en el fondo era un juego medio bueno, pero que habían cambiado todos los sprites, que no pegaba nada con la licencia que estaba adaptando, con las películas. Así que ahí tienes a Van Damme luchando contra ojos con patas y cosas así. Una maravilla. Madre mía. Sí, sí, sí. Yo, pues, bueno, por lo menos el de el Universal Soldier este de Super Nintendo, la banda sonora era, sonaba enlatada, lógicamente, pero por lo menos. Bueno, otra vez ha caído. Sergio se ha caído. Yo creo que de todas formas, si se ponen a hacer un juego exclusivo, lo habrían hecho peor también, ¿eh? Sí, no, sí, es que fue una cosa ridícula lo que hicieron. Pero bueno, voy a pasar ya directamente al 4 mientras Sergio vuelve a encender el router. X-Mutants. Esto era una basura que siempre que iba a la tienda me encontraba este que no se lo quería llevar ni Dios. Y yo decía, bueno, pues esto igual, Mutants, Mutantes, será algo de cómics. Y es verdad que estaba basado en un cómic. Ya he vuelto. Estoy comentando X-Mutants, que era un mierdón también importante, que estaba basado en un cómic de Malibu, que no conocía ni su padre, y que quería capitalizar un poquito el rollo de los mutantes, de X-Men, y que era en realidad una mierda que... Es lo que le decía a Marcos, que estaba siempre en las tiendas y ni Dios se lo llevaba. Joder, es que este juego era bastante ponzoñoso, ¿eh? Sí. Aparte era un coñazo, tío. Me acuerdo que era un puto era coñazo, tío. Uf, todo el rato lo mismo, tío. Madre mía, sí. Macho. El pavo está con el hacha aquí, que no pegaba ni con cola. Sí. Aunque también he de decir que los había peores, ¿eh? Sí. En verdad. Bueno, paso ya directamente al 3. ¿Sí? Con otro que ya he mencionado alguna vez, pero rollito, siempre que tengo que meter algo de superhéroes y tengo que meter esta mierda. Batman Forever. Joder, es que lo de Batman Forever, tío. Batman Truñever. Forever. Que cogió a Klein los sprites de las animaciones de Mortal Kombat y les pegó las skins estas de Batman. Y ves a Batman haciendo incluso lo de el gancho, el uppercut este de agacharse y puñetazo. También lo metieron aquí. Y las volteretas también a las mismas, como veis. No, pero es que esto lo que hicieron fue una auténtica vergüenza. Pero, no sé, creo recordar que leí el asunto y es que lo hicieron en tiempo récord. O sea, no tuvieron tiempo para hacer el juego. Entonces, claro. Reciclate, cutrate y ala. Y todo ahí a pegarlo, a unirlo, skinheads y a tomar por culo. Mira, y cuando se engancha parece que está haciendo pis o algo así. Pero es que la animación del planeo es que es lamentable. O sea, la animación de planear es patética. Es una cosa, tío. Los payasos, madre mía. A mí, ojo, ya sabes que a mí Batman me encanta. Mi superhéroe favorito. Yo cuando vi esto dije, pero qué hijos de puta. O sea... No, sacaron una rachita de juegos que, mamma mía. Sí. Y eso sí, luego Acclaim empezó a hacer cosas, joder, lo que pasa es que era demasiado, ¿cómo decirlo?, poco consistente. O sea, te metía conversiones muy buenas, juegos muy buenos así, de con auténticas escorias. Pero bueno, que fíjate qué fondos, tío. O sea, qué hace ahí el coche ahí en mitad de una, es que no tiene ningún puto sentido. Pero bueno. En su favor cabe decir que estaba a la altura de la película, pero bueno. Pues yo creo que la película mejor, sinceramente. Pero ahí, bueno. Ahí. Sí, no, tampoco, efectivamente. En fin. Siguiente. El segundo, ¿no? El segundo es una mierda de proporciones épicas. Awesome Pussum. Es que ese suele salir en el top de los peores juegos, no de Mega Drive, sino de todos historia, los tiempos. Sí. De todos los tiempos. Cuando querían sacar rollo juegos de aquí, capitalizar la moda de la secuela de las mascotas, dijeron, venga, Sonic y vamos a trampear un poquito el código y ya está. Es que incluso el Dr. Robotnik, aquí lo llamaban Dr. Machino. No se cortaban un pelo. No. Joder. Madre mía, qué asco, Madre mía, chaval. Es que encima la mascota, como si la diseño yo, Tal cual. Joder, macho. Este, si antes decíamos juegos que ahora mismo valen una pasta, yo creo que este te pagan si compras una copia de esta basura. Madre mía, chaval. Joder. Es que mira qué maravilla cómo se mueve. Maravilla, El fondo ahí tratando... Joder, macho, es que es cutre, ¿eh?
Sí, sí. A ver, los corales esos. Joder. Joder. Y muy bien. Otro juego de Mega Drive que tuviera mal scroll, también había que ser cafre, ¿eh? Sí. Pues la verdad es que sí. Otra cosa no, pero eso destacaba bastante. Madre mía, tío. En fin, siguiente. Dejo ya para el número uno, que no sé si lo conocerás, pero es una revelación esto. Mega Drive no tenía juegos de lucha, pues se sumían al carro cualquiera de la moda y sacaban esta ponzoña que es Tongue of the Fat Man. Hostia. Ni idea. Es un juego... Sé que le gustaba a Bruno, ¿no? Es de los servicios Activision. Pero mira, qué porquería. Que son una cosa. Mira las animaciones, el público que está ahí jaleando. Pero eso te iba a decir, es que veía cosas que salían. Digo, pero ¿qué es eso, tío? Ay, Dios mío. Está luchando contra un pegote de Mo o algo así. Pero ¿por qué sale el público o el supuesto? Ay, Dios mío. Mira, y el de Capoeira, las animaciones que tiene. Es que. Esto es una auténtica mugre, ¿eh? Sí, le gustaría mucho haberlo visto a la Escoria Lazarina, ¿eh? Madre mía. Lo sacaron también en Commodore 64 y lo pegaron tal cual para el cartucho de Mega Drive. Pero esto es peor esto yo creo que es peor que Pit Fighter, ¿no? Lo podemos decir, sí, ¿no? Es peor que Pit Fighter, ¿no? Es que sí, este, joder, yo creo que lo han borrado de la historia, ni lo quiero mencionar. Joder. Pit Fighter, vaya basura también. Espectacular, ¿eh? Madre mía, chaval. A la animadora. Muy bien. Echa de menos alguna atrocidad más por ahí de Mega Drive. Como el Experts este, por ejemplo, famoso. Sí, a ver, que era el spin-off de Eternal Champions. De Eternal Champions, sí. Y demás, pero me di por satisfecho con esto. Madre mía, chaval. Que vaya diseños, maravilla, tío. Mira el ojo, cómo se mueve. Qué asco. Que se mueven ahí los ojuelos, ¿eh? Madre mía. Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy interesante. Sí. Lo de los top te lo tienes que hacer mirar, Aureal. O sea, no sé, tu infancia ya... es dura. Parece bastante. Esto ya bastante mi sella de identidad de hacer tops de su padre y de su madre. No. Madre mía, qué asco, chaval. Pero bueno, muy bien, ¿eh? Muy interesante. Muy interesante todo. Que oye, Marco, muchas gracias, ¿eh? Porque ya sabes que ha habido problemas con nuestros invitados, que se borran ahí, se ponen enfermos de manera repentina y demás. Mucho golfo veraniego por ahí. Sí. Eso parece, sí. Pero bueno, que muchas gracias a Control, a ti no tantas, Aureal, y la semana que viene más, ¿no? Con algún, si Eso Dios es. Quiere, con algún top interesante también, de estas mierdas que nos gustan. Como el que tenemos ahí en la recámara que ha fallado al final. Muy bien, pues hala, Marcos, que la semana que viene a ver si quedamos, por cierto, pero no en Hadoken, sí, sino por ahí. Que te voy a dar tus cochecitos. Meterse unas raciones, unos refrescos por ahí. Sí, sí, sobre ruedas, unos Hot Wheels que tanto te molan y demás. Qué bien. Correcto. Así que nada, pues eso, un placer y hasta la semana que viene. Vale, chao. Chao.